Estimados colegas, con especial gusto declaro abierta esta reunión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral CIDI y les ofrezco un cordial saludo. Un saludo atento también a nuestros invitados de esta mañana, el honorable senador Matthew Samuda de Jamaica y a los señores Mark Lambrides y Cameron Corgiunpur. Nos acompañan también mediante videos el señor Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, y la señora Jessica Jacob de Green Climate Fund. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Estimados señores representantes, esta reunión ordinaria del CIDI deliberará sobre el muy actual tema de la descarbonización del desarrollo con enfoque en las Américas. El proyecto de orden del día ha sido desarrollado en ese marco y lo someto a su consideración. El proyecto fue distribuido como documento CIDI-OD-94-19, revisado 1. De no haber comentarios con relación al proyecto del día, procedemos a aprobarlo. Estimados colegas, estamos informados sobre que las investigaciones de la Comunidad de la Ciencia Climática indican que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando de manera constante. Las mismas han alcanzado en la actualidad 410 partes por millón en comparación a los niveles preindustriales de 280 partes por millón, definidas como las condiciones climáticas ocurridas entre 1850 y 1900. Los científicos pronostican que sin duda que se necesita una seria labor de mitigación. Las concentraciones de dióxido de carbono alcanzarán aproximadamente 560 puntos por millón en los próximos 40 años, es decir, para el año 2060, GERGIS 2019. Además, los modelos climáticos más recientes predicen que la duplicación del dióxido de carbono podría producir un calentamiento de 2.5 a 5.8 grados Celsius. Cuando estas predicciones se evalúan en el contexto del objetivo principal del Acuerdo de París, aprobado en diciembre del 2015, de mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados Celsius y lo más cerca posible de 1.5 grados Celsius por encima del nivel preindustrial, la preocupación aumenta. Si pensamos que en los estados insulares la preocupación es aún mayor, cuando se predice que un calentamiento de 1.5 grados Celsius destruiría el 70 y el 90% de los arrecifes de coral, de presentarse un calentamiento mayor de 2 grados Celsius probablemente destruiría el 90% de esos arrecifes. En ese contexto, los países signatarios del Acuerdo de París deben descarbonizar su desarrollo de manera urgente y enérgica. En el contexto de lo anteriormente mencionado, tiene particular interés contar en esta sesión con la participación de expositores de Jamaica y Costa Rica, países de nuestro hemisferio, que junto con otros van a la vanguardia del impulso de la descarbonización y quienes con seguridad nos permiten aprovechar esta reunión para intercambiar conocimientos sobre los desafíos y posibles beneficios asociados con la descarbonización del desarrollo. Esperamos con el mayor interés también conocer las experiencias que nuestros panelistas invitados puedan compartir con nosotros y conocer
sobre las mejores prácticas y lecciones aprendidas de su trabajo en este sector. Para ayudarnos a iniciar la necesaria reflexión sobre este tema, tengo el gusto de saludar al honorable señor Matthew Zamuda, senador de Jamaica. Senador, tiene usted la palabra. Good morning, Excellencies. It is indeed a pleasure to be here with you this morning at this meeting of City. I always like to commence these conversations with some context. Humans in the mid-1700s began to industrialize, began to produce differently, targeting efficiency and profit. This process would eventually change the patterns of consumption for all humans. The process of industrialization radically increased in speed in the 20th century. This increased pace of industrialization and development has also increased the pace at which human consumption is changing the Earth's environment. Population increases also continue to put pressure both on resource provision and waste management. The concern for the developing world, of which many of the member states of the OAS would classify, is that they didn't engage in their fair share of industrialization. For any number of reasons, as such, are not categorized as developed nations. In the early 1980s, concerns which scientists had been sharing for decades started to enter global discourse. The environmental challenges and concerns included air and water quality, acid rain, a hole in the ozone layer, increased rate of animal extinctions, and rapid deforestation. Though these issues all remain to varying degrees, there are indeed a few signs of hope. Two of the issues recently in the news stated, NASA study, first direct proof of ozone hole recovery due to chemicals ban. NASA says Earth is greener today than 20 years ago, thanks to China and India. Though none of these point to sufficient environmental protection by any stretch of the imagination, colleagues, it points to two comforting factors, that the Earth is indeed resilient, and when government policy and subsequent private sector action are based on science and coupled with resolve, we can indeed solve problems. The current issue of carbon emissions is before us today. The Earth is warming at a faster pace than contemplated because emissions continue to overwhelm natural mechanisms for carbon capture and storage by billions of tons of CO2. Though some debate exists on the exact surplus of CO2 entering the atmosphere, there is no scientific dissonance that it is a significant surplus and it is the largest contributing factor to the warming of the Earth's atmosphere. The most widely accepted climate models come from the IPCC reports, many of which started in 2013, up until the most recent models. This shows temperature rises from a minimum of 1.5 to 5.8 degrees Celsius. Current rates of mitigation efforts suggest we could land anywhere in this range, but likely toward the higher end of the temperature rise. At the current rate of climate adaptation globally, we are all at increased risk because of weather events. The multilateral agenda has been dominated with focus on this issue. This is evidenced by the myriad of seminars, forums, and meetings held to address the issue. The Paris Agreement of 2015, as it is dubbed, is the ambitious result of that global multilateral focus. This has put the issue of climate ambition firmly in the forefront of our minds this morning. At the center of climate ambition is the focus of today's meeting of City. The OAS, you know, I like when I give these presentations to look at what organizations say about themselves. What I found, a hallmark of the OAS is its convening power, its capacity to bring together authorities from across the Americas, from different branches and levels of government, along with other stakeholders and partners to address key challenges facing the region. Jamaica has always been of the view that democracy and economic and social development are inextricably linked. It is, however, now the underpinning reality that none of these can be achieved without addressing the existential risks we face because of a changing climate and continued environmental degradation. In fact, it is the poorest among us who will face the greatest challenges because of this global phenomenon.
This initiative therefore goes to the heart of the work being undertaken by the OAS. It is for this reason that Jamaica is happy to host the Energy Climate Partnership of the Americas ECPA meeting in February 2020. It is designed to promote regional energy cooperation through different strategies and actions to achieve cleaner, safer, efficient, modern, and fair energy development. This meeting will be held with the collaborative support of the OAS and the IDB in Montego Bay, Jamaica. It is expected that we will host approximately 300 stakeholders, and we will make every effort to ensure we leave with an increased consciousness, along with a route to not only ambition, but indeed financeable action. In looking at decarbonizing development in the Americas, while addressing the UN General Assembly in New York in September, our Prime Minister Andrew Holness made the statement, "There can be no sustainable economic development on the back of environmental degradation, and consequently no prosperity steeped in pollution." I think that is a quote that is worthy of consideration as I segue. The recent IPCC reports are indeed concerning. One would say even frightening. They paint an awful picture for a future if current rates of warming persist as caused by climate change. And I'll bring your attention to the screens. What those are is they're called your climate stripes. They're readily available for each country, and I can point your members to it. What they show is a relative temperature increase, in this case in Jamaica, from 1900 to 2018. So we are living in that warmed environment. Climate change is not some far-off disaster. It is an everyday reality we in the Caribbean live. Changing weather patterns, degraded soil quality, reduced population of pollinators such as bees, warming rivers and oceans, and warmer air are all having deleterious effects on the quality of life, and indeed quality of life for Jamaicans and indeed all Caribbean residents. Those factors invariably result in lower crop yields, poorer air and water quality, reduced water availability, increased forest fires, exceptional weather events which become more frequent, and reduced standards of public health. We often speak about islands disappearing as a result of sea level rise as a far-off issue. Certainly in the Pacific, this is already happening. We, however, rarely speak of the islands being virtually left uninhabitable by extreme weather events in the context of our current reality. The Caribbean is virtually losing an island annually because of these extreme weather events. This makes adaptation an equal concern for us in the region, as in the way we consider adaptation versus mitigation. Mitigation, however, is the focus of today's discussion. It's often said, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, then go together. In the current situation, both are indeed true, and both approaches are necessary. National responsibility cannot be subsumed by international cooperation. Every nation is responsible for their NDCs, but implementation of these can move further and indeed faster when there is collaboration. Jamaica, despite its challenges, has taken responsibility for its environmental protection, climate change mitigation, and adaptation seriously. Prime Minister Holness recently announced that Jamaica would shift its target from an energy mix with 30% being provided by renewables to 50% by 2030. This is indeed a source of great pride for us in Jamaica. It is a further source of pride when we consider that we are actively transitioning from heavy fuel oil to LNG as we speak. Jamaica will continue to honor its responsibilities. Some of the additional initiatives being undertaken by the Jamaican government, which demonstrate the commitment to these mitigation, include its recent designation of an additional 14% of Jamaica's landmass as protected areas, with 14 new forestry orders, along with the designation of Cockpit Country, which is over 70,000 hectares, which is now the largest protected area in the Caribbean. Phased implementation of a ban of single-use plastics, including plastic bags, straws, and styrofoam. Most recently, the commissioning of the largest solar plant in the English-speaking Caribbean, 51 megawatts to be exact. We recently launched a very interesting blended finance initiative under our Wigton Wind Farm, which is also the largest wind farm in the Caribbean. We've launched a project which will see the replanting of 3 million trees and will include 3,000 hectares of mangrove forest, the development of a master drainage plan, the development orders for all parishes, coastal revetment projects in downtown Kingston and in the northeastern portion of the country. We've also taken the unprecedented step in the last 3 years for a country of our economic standing
to reject investments which would have been valued billions of US dollars. These investments would have been the development of a new port at what is called Goat Islands on the southern end of our island, which would have brought billions of dollars of Chinese investment. We also turned down an investment for a coal plant in the southwestern end of the island, which would have significantly reduced our electricity cost. So we're not just talking the talk, we're actually walking the walk as it relates to both mitigation and adaptation efforts. We have further engaged in significant capacity building exercises for our ministry teams, thanks to funding from international partners such as IDB and World Bank. The challenges to small and middle-income countries are indeed burdensome when one considers the need for decarbonization. The roadmap is, however, becoming clearer. One element of the roadmap is action through ocean initiatives. I use the opportunity to highlight the report of the High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, which is dubbed the Ocean as a Solution to Climate Change, Five Opportunities for Action. Four OAS members serve on that high-level panel and signed the associated call to action related to this report. This call is a useful roadmap for all members of the OAS. It calls for the investment in nature-based solutions, harnessing of ocean-based renewable energy, decarbonizing ocean industries such as shipping, securing sustainable food for the future from the oceans, and advance the deployment of carbon capture and storage. Colleagues, it is believed that with the right mix of these steps, these steps could contribute to carbon reduction of 21% of what is required by the Paris Agreement. There are other known solutions which include electric mobility, bioenergy, and so on. What is, however, needed is the right financing options. I am heartened that the conversation today is indeed underway, and I look forward to deeper debates as we all discuss how mitigation can be entrenched. In closing, allow me to leave you with a quote. What is the use of a house if you haven't got a tolerable planet to put it on? Thank you. Thank you, al senador, por su muy informativa e importante exposición. Tengo ahora el gusto de saludar y ofrecer la palabra al embajador Holger González Espinosa, representante de Costa Rica. Muchas gracias, señora presidente. Saludo, por supuesto, al señor senador de Jamaica, a los expositores que nos acompañan el día de hoy, a la Secretaría de Desarrollo Integral. Y para mí es un honor, en nombre de la misión permanente de Costa Rica ante esta organización, referirme al Plan de Descarbonización de Costa Rica, que también llamamos Plan D. Parece que ninguna de las metas establecidas en el Acuerdo de París o en los compromisos voluntarios de las naciones en sus contribuciones determinadas a nivel nacional, CDN, significarán una reducción importante de los efectos del cambio climático, especialmente en el medio marino, que podría sufrir prácticamente la destrucción total de los arrecifes de coral, ni evitarán desastres inminentes en los países más vulnerables que sufren directamente los efectos del mismo. Costa Rica ha logrado avances importantes en décadas previas, incluyendo una red eléctrica prácticamente libre de emisiones y muy bajas tasas de deforestación. Pero enfrentar el cambio climático de manera responsable requiere compromisos importantes tanto a nivel de mitigación, ciertamente reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también en adaptación. Por ello, Costa Rica cuenta con un plan Descarbonización 2019-2050, en el que traza las acciones transformacionales para convertir su modelo de desarrollo en uno descarbonizado y resiliente a los efectos del cambio climático. El modelo actual nos está costando muchísimo como país en términos económicos, de salud y de calidad de vida de la población. Por ejemplo, estamos acostumbrados a priorizar con vehículos privados y casi la mitad de las emisiones del país provienen del sector transporte, esto sin hablar además de los costos económicos y de tiempo de la difícil movilidad urbana en las zonas metropolitanas, la factura petrolera y la contaminación del aire con los problemas de salud que ello implica. Las experiencias internacionales nos demuestran que la descarbonización de la economía, cuando es bien manejada,
si se construye con datos y rigor, puede ser un impulso para la economía, particularmente en el aumento del empleo. Descarbonizar es de suma relevancia en términos de cambio climático, pero también a nivel de competitividad, de salud, de calidad de vida y de desarrollo para nuestros países. La meta del gobierno de Costa Rica, consistente con la ciencia, es ser una economía emisiones netas cero en el año 2050. El plan presenta paquetes de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo y está siendo la base para la presentación y mejora de nuestro CDN para alinearla con la meta 1.5 del Acuerdo de París. Para garantizar la implementación del plan, estamos trabajando en un conjunto de acciones de tipo legal, institucional y financiero. Por ejemplo, incorporar el plan de descarbonización al Plan Nacional de Desarrollo y así facilitar la canalización de fondos públicos, pero también elaborar normas claves habilitantes. Esto es, además del decreto de oficialización del plan, se ha expedido en Costa Rica un decreto de moratoria de exploración y explotación petrolera hasta el año 2050 y una ley de incentivos a la movilidad eléctrica. A nivel de inversiones, además, el país está realizando una importante movilización de recursos, destinando millones de dólares provenientes del impuesto a los combustibles al sistema de pago de servicios ambientales. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Requerimos de una profunda transformación en varios sectores para hacer la transición a una economía sin emisiones. Cumplir una meta 2050 no significa posponer acciones, sino gestar transformaciones de fondo y urgentes con un plan que hemos estructurado en 10 ejes de descarbonización que atienden al patrón de emisiones de 4 fuentes principales, que son energía, principalmente transporte, procesos industriales, residuos y el sector agropecuario y uso de suelo. Los 10 ejes de descarbonización se sintetizan en inversiones estratégicas para garantizar una matriz eléctrica renovable, movilidad sostenible y transporte público eficiente y renovable, que implica una electrificación del transporte. Por ejemplo, una meta trazada es que para el 2035 el 30% de la flota de vehículos ligeros, privados e institucionales será eléctrica. Recientemente, además, se viene invirtiendo en vehículos eléctricos mediante la instalación de más de 60 cargadores en las principales rutas del país. Y además, los ejes de descarbonización implican la transformación del sector industrial y de construcción, un sistema de gestión integral de residuos, sistemas agroalimentarios altamente eficientes que generen bienes de consumo bajos de carbono, un modelo de ganadero ecocompetitivo, un modelo de gestión de territorios rurales, urbanos y costeros que facilite la protección de la biodiversidad, el incremento y el mantenimiento de la cobertura forestal. La idea que tenemos es tener el 60% del territorio nacional con cobertura forestal para el año 2030. Para esto, las estrategias transversales para catalizar el cambio son, por ejemplo, la reforma fiscal verde, para eliminar subsidios a combustibles fósiles y consolidar incentivos fiscales alineados con descarbonización. Las estrategias de financiamiento, atracción de inversiones, digitalización y economía basada en el conocimiento y en el aspecto laboral, lo que llamamos una transición justa. Asimismo, las políticas de inclusión, derechos humanos y promoción de la igualdad de género y las estrategias de transparencia y datos abiertos y educación y cultura. El plan descarbonización involucra a todos los sectores de la economía. Ciertamente se lidera desde la Presidencia de la República con los ministros relevantes que también integran o gestionan con los otros ministerios claves y los sectores empresarial, academia, sociedad civil organizada, la banca y la ciudadanía en general. Y ciertamente ahí, en la articulación de los intereses en juego, es donde encontramos nuestros más difíciles retos en implementar el plan. Y es aquí donde la OEA, a través de la CEDI y las instituciones socias, puede prestar un valioso apoyo a la descarbonización de la economía de los Estados miembros de la OEA, generando conocimiento cruzado sobre estrategias efectivas de articulación intersectorial,
promoción de inversiones y el impulso de marcos de colaboración que faciliten la transferencia de tecnología. Nuestro compromiso es impulsar esta ambición a nivel global. Por esta razón, estamos trabajando en diversas plataformas. Por ejemplo, el NDC Partnership, en una iniciativa denominada CAEP, por sus siglas en inglés, para que países en vías de desarrollo puedan presentar los NDCs, o los CDN, mejorados en el 2020, y la campaña global por la naturaleza, con su meta del 30x30, es decir, promover la protección del 30% de los ecosistemas marinos terrestres al 2030 para revertir los procesos de degradación. En septiembre pasado, en el marco del 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Costa Rica recibió el premio Campeones de la Tierra 2019, en reconocimiento en la categoría de liderazgo político por haber destacado internacionalmente con este plan de descarbonización, elaborado en línea con los Acuerdos de París y con los ODS. Hace unos días, en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aquí en Washington, participamos en la segunda reunión de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática y en el encuentro de la Troika de los 20 países más vulnerables del mundo al cambio climático, conocido como V20, en los cuales levantamos la bandera de estos países que demandan la definición de mecanismos de cooperación viables y mutuamente beneficiosos para la protección financiera contra los efectos negativos del cambio climático. Es necesario evaluar cómo las distintas partes de la arquitectura de manejo de desastres pueden trabajar mejor en conjunto. Esto es de particular importancia para los países en desarrollo, en especial para los países de renta media, que desean avanzar en la gestión de riesgo de desastre, pero que también enfrentan situaciones fiscales complejas. No dejaremos de insistir en la necesidad de integrar la perspectiva de protección de los derechos humanos en las acciones vinculadas con las políticas públicas y las acciones desde el sector privado, para atender efectivamente los desafíos que supone este cambio. La agenda del cambio climático ha llegado para quedarse y nos llama a tomar acciones urgentes y ser ambiciosos en los abordajes para lograr, sí, un desarrollo sostenible y garantizar una vida digna a los habitantes del planeta. Nuestras respuestas deben ser conjuntas e innovadoras, incluyendo la participación de la sociedad civil en los procesos de decisión, la transversalización de las acciones para garantizar los derechos de las mujeres en las acciones y la garantía del respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Estos elementos y el diálogo son algunos de los aspectos fundamentales en los espacios de negociación climática. En definitiva, nuestra aspiración es que este compromiso se convierta en una política de Estado, más allá de un plan gubernamental. Ante los retos de la Cuarta Revolución Industrial, ofrecemos una hoja de ruta para un nuevo modelo de desarrollo. Debemos transitar hacia una economía sostenible con un desarrollo económico que no dañe el patrimonio natural. Por último, señora presidenta, queridos delegados y delegadas, no dejo de mencionar con gran satisfacción que Costa Rica ya ha comunicado a la OEA su ofrecimiento para ser anfitrión y sede de la próxima reunión ministerial sobre desarrollo sostenible por celebrarse en abril de 2020, sobre lo cual continuaremos, por supuesto, conversando en la comisión respectiva y en este consejo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, embajador González, por su realmente muy informativa presentación e ilustrativa, de verdad. Antes de ofrecer la palabra a los expositores invitados, consulto si hay algún otro Estado miembro que desee hacer una presentación general sobre el tema en discusión. Estamos siguiendo, como ustedes saben, un formato que iniciamos en esta presidencia a instancias de la secretaria Osborne, de dar un espacio a los estados para que hagan presentaciones generales como la que ha hecho el honorable senador de Jamaica y Costa Rica. Tiene la palabra Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas, especialmente a nuestros invitados. La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua
agradece las presentaciones realizadas por tanto Jamaica, Costa Rica, la que posteriormente realizarán nuestros invitados especiales sobre este importante tema. Es importante debatir a fondo los grandes desafíos y obstáculos sobre lo que representa la descarbonización y su relación con el desarrollo sostenible de las Américas. Por ello, la conveniencia de trabajar de manera conjunta en las acciones económicas, políticas y sociales que están incidiendo en el calentamiento global, analizar sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo y el impacto adverso del cambio climático en el desarrollo de nuestros países, especialmente en países en desarrollo altamente vulnerables, como es Nicaragua, América Central y el Caribe. Ante estos fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes y más intensos. A como lo indicara el panel intergubernamental IPCC sobre cambio climático, si aumenta la temperatura a 2 grados centígrados, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas no se podrán cumplir debido a la escasez de agua, menor rendimiento de los suelos para la producción de alimentos, menos nutrición, más enfermedades, más pobreza, exclusión y desigualdad. Esto, señora presidenta, no es una opción para la humanidad. No hay un plan B. Debemos limitar la temperatura a 1.5 grados centígrados. De ahí la necesidad de cambiar este sistema de descarbonización depredador de la naturaleza. Hay que sustituir los actuales y egoístas patrones de producción y consumo para establecer un nuevo modelo económico y financiero que permita la creación de nuevos paradigmas de producción y consumo de bienes y servicios. Poder realizar una transición energética humanista, baja en carbono, pero muy alta en solidaridad con los desposeídos, muy alta en ambición y valores que fortalezcan la cooperación internacional para implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en particular la erradicación de la pobreza y, por supuesto, una transición amigable y en armonía con la Madre Tierra. Se requiere una voluntad política firme y contundente de los Estados para detener de manera inmediata la contaminación ambiental, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, limitar el incremento de la temperatura a 1.5 grados centígrados, tal como lo ha recalcado el panel intergubernamental del cambio climático de Naciones Unidas, en relación con los compromisos en el Acuerdo de París, para lo cual se requiere que los países desarrollados provean el financiamiento a las medidas o acciones de adaptación y mitigación en nuestros países en desarrollo. Ha sido gracias a la voluntad política del presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, quienes han asumido con un enfoque visionario la importancia de enfrentar el desafío de la descarbonización, que durante 10 años el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha, de manera sostenible, logrado un significativo y ejemplar cambio de la matriz energética en nuestro país. En energía renovable hemos pasado del 26% en el 2007 al 62% hoy en día, obteniendo una menor dependencia del petróleo y la reducción de gases de efecto invernadero, repercutiendo positivamente en el desarrollo socioeconómico, en el estímulo del comercio, las inversiones y el turismo en el país. Nicaragua es responsable solamente del 0,03% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, en el cumplimiento de nuestras responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Hemos transitado hacia la energía renovable. Hemos venido desarrollando sosteniblemente un proceso de reforestación y restauración de 2.8 millones de hectáreas de tierras degradadas como parte de la iniciativa 20x20 en América Latina y el Boom Challenge, con objetivo de reducir 18 millones de dióxido de carbono en la iniciativa nacional ENDE-RED, que cuenta con el apoyo del Fondo Cooperativo del Carbono Forestal del Banco Mundial. Como país, hemos venido sosteniendo en las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en los diferentes foros mundiales la importancia de una transición justa
a una economía baja en carbono en conformidad con los acuerdos internacionales alcanzados, tomando en cuenta las conclusiones del IPCC en su estudio para limitar el aumento promedio de la temperatura global a 1.5 grados centígrados. Los planes nacionales y las contribuciones nacionales determinadas, comunicadas ante el Acuerdo de París, serán una gran contribución en la descarbonización en las Américas en la medida en que los países desarrollados provean el financiamiento necesario, nuevo y predecible para las acciones de adaptación y mitigación, la creación de capacidades, la transferencia de tecnología a nuestros países en desarrollo en la región. El gobierno de Nicaragua rechaza la práctica de ciertos países poderosos que han impuesto a países en desarrollo medidas coercitivas unilaterales de carácter económico y político con el objetivo de forzar la voluntad soberana de esos estados y obtener de ellos ventajas de cualquier naturaleza. Tales acciones ilegales son contrarias al derecho internacional y constituyen medidas que imposibilitan la erradicación de la pobreza, socavan la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y restringen la creación de capacidades y respuestas de los estados ante las consecuencias adversas del cambio climático. Consideramos importante continuar las discusiones sobre la descarbonización del desarrollo en las Américas, que implicará mayores esfuerzos de nuestros países para lograr reducciones sustanciales y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero, basadas siempre en su implementación, en el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, recordando también las responsabilidades históricas de los países desarrollados en este tema. Lo anterior nos lleva a reflexionar y a tomar serias decisiones a fin de que no sigamos dejando que los mercados internacionales sigan determinando las emisiones de dióxido de carbono equivalentes, ni que con la finalidad de lograr mayores concentraciones de riqueza e ingresos se siga afectando el ecosistema y la calidad de vida del planeta. Los países desarrollados, utilizando los recursos de una economía carbonizada, alcanzaron sus niveles actuales. Ahora es tiempo de retribuir. Nuestros pueblos defenderán con firmeza el derecho al desarrollo, impulsando una transición energética, humanista, justa, en paz, con justicia social, protegiendo a la Madre Tierra con las enseñanzas de nuestros pueblos originarios. Nicaragua seguirá defendiendo el multilateralismo, un orden mundial justo basado en el derecho internacional, en el pleno respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al embajador alterno de Nicaragua. Tiene la palabra la señora embajadora de México. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y todos. México felicita a la presidencia de CIDI y al secretariado por la inclusión de este punto en el orden del día y el análisis de este importante tema. Como todos sabemos, el Acuerdo de París sobre el cambio climático se propuso como objetivo evitar que el incremento de la temperatura mundial sobrepase los 2 grados centígrados en relación con los niveles preindustriales. Pues esto supondría un incremento de los desastres naturales, la pobreza y la desigualdad en el mundo. Para mantener el planeta dentro de la meta de 2 grados centígrados, debemos reducir las emisiones mundiales a la mitad para el 2050. Ello implica un cambio de rumbo decisivo con nuevos modelos de desarrollo de cero carbono como elementos claves de la agenda. El consumo de energía representa 2/3 de las emisiones globales, por lo que la descarbonización del desarrollo depende de la reducción de la intensidad energética del crecimiento, especialmente en los países de alta huella de carbono. Por tal razón, mi país tiene el combate al cambio climático como uno de los ejes prioritarios de su política exterior multilateral con los siguientes principios. Generar una nueva cultura sostenible respetuosa de la naturaleza. Terminar con la pobreza en todas sus formas y crear las condiciones necesarias para lograr un desarrollo económico inclusivo y sostenible que no deje a nadie atrás. Implementar a cabalidad el Acuerdo de París y la Agenda 2030, desarrollando políticas públicas para adaptar a las comunidades y hacerlas más resilientes ante los efectos del cambio climático. Por medio de su contribución nacionalmente determinada NDC, México se comprometió a reducir de manera no condicionada en 22% por debajo de la línea base del 2013,
sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, así como en un 51% sus emisiones de carbono negro. Esto implica alcanzar un pico máximo de emisiones alrededor del año 2026 y bajar la intensidad de carbono del PIB en 40%. En todas estas acciones se promoverá la incorporación de salvaguardas para la protección de los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos indígenas, así como la inclusión de la perspectiva de género. Para México, como para otros países en vías de desarrollo, este compromiso significa un gran reto por la complejidad de múltiples factores como son los grandes márgenes de desigualdad social, una matriz energética históricamente intensa en carbono, además de ser el décimo país más poblado a nivel global. Es importante asegurar una transición justa que permita a sectores menos favorecidos adaptarse a las nuevas necesidades de una economía baja en carbono. Adicionalmente, México está revisando su contribución nacionalmente determinada, NDC, para incluir nuevos sectores que no habían sido previamente contemplados. Entre las acciones más destacadas en consideración se incluyen la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Para el 2030 se buscará tener una flotilla nacional de al menos 500,000 vehículos ligeros y 7,000 vehículos pesados eléctricos o híbridos. Se estima que ello contribuirá a la mitigación de al menos 3.5 toneladas métricas equivalente de dióxido de carbono entre 2019 y 2030. Sistema de comercio de emisiones. En octubre de 2019 se publicaron las bases del sistema piloto que durará del 2020 al 2023. Los topes por sector están diseñados de acuerdo con la línea base del NDC de México. Eficiencia energética. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODESEM, incluye a la eficiencia energética como una de las principales estrategias para lograr la sostenibilidad del desarrollo energético. Se está trabajando con el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, PRONACE, para determinar las metas de este sector. Acción climática subnacional. Por medio del Sistema de Información para las Agendas Transversales, se está buscando identificar y cuantificar las acciones implementadas por los gobiernos locales y estatales para sumar estas contribuciones. Estos son algunos de nuestros principales esfuerzos en esta agenda. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la señora embajadora de México. Tiene la palabra la representante interina de El Salvador. Gracias, señora presidenta. Damos la bienvenida y hacemos también extensivos nuestros agradecimientos a los panelistas por su participación en esta importante sesión. Dado los múltiples beneficios locales y globales de la descarbonización, la posición nacional es de total adhesión a la referida meta. Los procesos de descarbonización del desarrollo en el país iniciaron con anterioridad a los compromisos formales asumidos en el Acuerdo de París, entre ellos la creación del Consejo Nacional de Energía en 2007, la Política Energética Nacional 2010-2024, y el Plan Nacional de Cambio Climático en 2015, que estableció como objetivo central el construir una sociedad y una economía resiliente al clima y baja en carbono. Asimismo, El Salvador, como Estado parte de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ha iniciado la preparación de la Estrategia de Desarrollo Baja en Carbono y dentro de su primera contribución nacional se incluyeron metas asociadas a reducción de emisiones en el sector eléctrico, transporte, agricultura y ecosistemas. Entre algunos avances podemos destacar que del 2013 al 2018 se han avanzado proyectos para el desarrollo de energía eólica y fotovoltaica que alcanzan los 300 megawatts, con lo que aumenta la capacidad instalada del país en aproximadamente un 20% en la capacidad de generación. En materia de transformación del sector transporte, para pasar a uno de calidad y no contaminante, el país se ha comprometido para el presente año en adoptar la norma de importación de combustible diésel con contenido de azufre hasta un máximo de 500 ppm, antes, además de la promoción de normas y programas para vehículos más eficientes. En el sector de agricultura, bosques y otros usos del suelo,
Ya completamos la estrategia de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques y nos hemos comprometido a restaurar 1 millón de hectáreas de ecosistemas y tierras degradadas al 2030. Principales lecciones aprendidas en este proceso que quisiéramos compartir. Las acciones para enfrentar el cambio climático incluyendo la descarbonización, se realizan más efectivamente mediante una coordinación y gestión de gobernanza interinstitucional e intersectorial. Asimismo, la descarbonización constituye una estrategia de reducción de costos y, consecuentemente, mejora de la competitividad en los sectores económicos. Asimismo, se generan mejores condiciones ambientales y disminución de gastos de salud, es decir, la descarbonización es al mismo tiempo una estrategia de promoción del desarrollo. Señora Presidenta, los países miembros del SICA ya han identificado los beneficios de la acción regional y conectividad ecológica para mayor eficiencia al enfrentar el cambio climático y la descarbonización. Por ello, en un esfuerzo conjunto, en el marco de la Cumbre para la Acción por el Clima de Naciones Unidas realizada en Nueva York en septiembre pasado, El Salvador como presidencia pro tempore del SICA y de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, presentó una iniciativa regional para impulsar una meta de carbono neutral del sector agrícola, bosques y otros usos del suelo para el año 2040. Asimismo, los ministros y autoridades de energía del SICA se encuentran desarrollando una estrategia energética sostenible para el 2030 para la región. En ese sentido, el SICA ofrece una plataforma ideal para facilitar una transición más rápida y efectiva hacia la meta de descarbonización de la región. Finalmente, los obstáculos y retrasos en los procesos de descarbonización, ya sean nacionales o regionales, obedecen, más que a la falta de voluntad, a la necesidad de financiamiento, transferencia de tecnologías para apoyar la transición hacia prácticas bajas en emisiones en sectores y actores vulnerables y de escasos recursos particularmente, así como para acortar la brecha tecnológica que aqueja y resiente el desarrollo sostenible de los países. Por todo lo anterior, el fortalecimiento del diálogo y la cooperación internacional se vuelve hoy más que nunca prioritaria para avanzar en estos objetivos trazados. Creemos que desde el CIDI podemos continuar profundizando el intercambio de experiencias como este día y haciendo eco de estas iniciativas que como región podemos apuntalar o apoyar en organismos especializados en la materia. Muchas gracias. Gracias a la representante de El Salvador. No habiendo otras delegaciones que en este momento deseen expresarse, pasamos a las presentaciones de los expertos invitados, a quienes solicitamos además que reaccionen a las presentaciones anteriores. Las dos primeras exposiciones las hemos recibido mediante videos pregrabados debido a que las agendas de nuestros invitados no han permitido que asistan a esta reunión. El primer video lo recibimos del Green Climate Fund. La exposición está a cargo de la señora Jessica Jacob, quien es especialista de diálogo con países para América Latina y el Caribe, de la División de Programación por País. Adelante el video, por favor. At the Green Climate Fund. I'm going to do this presentation in 2 parts. The first one is to introduce the GCF, and the second one is to explain a little bit more with some examples our readiness program to build capacities within the countries for them to achieve a good quality of climate change projects. So to start, but with the Green Climate Fund, we're based in South Korea. As you might know, we are the financial mechanism of the UNFCCC, and we help developing countries taking big ambition on climate change projects and programs and actions. We promote, of course, paradigm shift on low emission and climate resilience development in 8 sectors that I will present afterwards. So our mandates and objectives, it's to help the countries build these capacities to develop their own country ownership projects. So those that are developed from the ground, aligned with the priorities, strategies, and politics of the country. And then of course, helping and involving the private sector, but as well the financial sector, as we operate with different financial instruments. So we do not only do grants, we do as well loans, equities, guarantees, among other financial instruments.
And of course, one of our main objectives is to help developing countries to meet their NDCs and as well adaptation planning objectives. So which are these eight sectors or result areas that we finance? So these are energy and energy efficiency. We have transport, we have buildings, cities and industries, as well ecosystems, livelihoods, people and communities, health, food and water security, forest and land use, including of course Red Plus, and infrastructure, resilient infrastructure. So we follow six investment criteria. These are the six main things that we're gonna look in the projects. Of course, they have to be complete projects with feasibility studies, environmental social safeguards, et cetera, and following our policies. But these are the investment criteria. So the first one is the impact potential of the project. Then as mentioned, the paradigm shift. Of course, the sustainable development potential. So to make sure that after GCF investment and resources come in, the project will be sustainable in time. We would like to understand very much the needs of the recipients, those that are direct, but as well those that are indirect in the project. We have to see, as mentioned, what's really important is that country ownership, so how the government and hopefully as well the private and public sector and different stakeholders are being inclusive within the development and implementation, of course, of the projects. And the efficiency and effectiveness for each of the dollars that we're putting in, we would like to hopefully benefit as much people and as an environment as possible. So what is the GCF portfolio to date? So we have been in the past 5 years approving projects, so it's a quite new, let's say, institution. But in this time, we have already 111 projects approved in almost 100 countries. On resources, so we have, On resources, we have already approved $5.2 billion, although we have been through the replenishment recently, and we are under that process, and we have already captured $9.7 billion in addition to what we already had, and we have already engaged on these projects that I'm showing to you now. So under implementation of those projects that have been already disbursed, we have $2.5 billion. For example, we have 10 projects out of those in Latin America and around $400 million in the region. We have, for the LAC region in total, we have 23 countries. That includes an international project that is called GEREF Next, but we have as well regional projects already approved and national projects approved. You will see in the map that the region has benefited quite well on projects, and you can see all of those details of these 111 projects in our website. So how does the GCF works? So this is kind of the pyramid. The GCF, we are directed by a board that has 24 countries, 12 developing and 12 developed. We are the secretariat that follows the board decisions and implement several of the programs such as the readiness and the project preparation facility that I will mention a little bit later on the second part. So we are channeling the resources from developed mainly developed countries into developing countries. And how do we do it? Through the accredited entities. There are those that develop with the countries, the projects and programs that would be presented to the fund. All the way, you see these national designated authorities or focal points that are the ministries within the country that has been selected by the government itself, generally its environment or the Ministry of Finance. And those are those that have the responsibility to align the national priorities and strategies, to convene the different stakeholders, to do the nomination, for example, letters for the accreditation process, the same for the projects and non-objection letters, approve and submit the readiness support, as they have, and I will explain that later, some resources nationally, etc. So they have a very important role within the GCF, as they are our focal point in the countries and are those that have to make sure that whatever the GCF is going to finance is aligned and country owned. Going to the next slide, here we are.
So how do we do the programming in the GCF? So the intention is that the countries, as mentioned, based on their NDCs and their adaptation plans, they're going to work on what we call their country or entity programs. The entity programs, of course, have to be aligned with the country programs. And these country programs are going to explain to the GCF and the different stakeholders which are those priority sectors that they would like to finance on climate change, which are the pipeline, how are they building their capacities with the readiness program, et cetera. So the GCF has developed different tools to be able for countries and entities to bring good quality of climate change projects. And we have mainly two windows to help them. One is the readiness program that I will explain that builds the capacity within the countries and the institutions and help them to build a pipeline as well. And then when they have already the concept notes and identified a potential accredited entity, they can apply to the project preparation facility, or what we call the PPF, that it's additional resources to finance studies, so feasibility studies, safeguards, gender, etc., finance studies that might be needed to have a full project to be presented to the board of the GCF. With this, you can see that it's an interactive process for sure. The country program has to be alive as priorities might change in the countries. The same, the entities have to work with the countries to be able to work with these projects that they have identified and prioritized. They have to build this pipeline development and, of course, the funding proposals development with the support when needed from the Secretariat, and then, of course, the project implementation and results that are mainly on responsibility of the accredited entities. So passing to this next slide, this explains the project cycle, so how the GCF approves the projects themselves. So there, at the beginning, as mentioned, there's the project generation, hopefully country-owned, identifying an accredited entity with the NDA. They draft a concept note that is voluntary, that it's not mandatory. This is short, but it's useful, as you could receive a feedback from the Secretariat to see how to better align them with the GCF objective and investment criteria. Then the NDA and the accredited entity have to submit with their non-objection letter the proposal, the funding proposal. Then the Secretariat is going to analyze and do recommendations, and then share it when it's in good quality with an internal committee of investment of climate change. And then it's going to go to the ITAP, that is an independent panel. After the ITAP, it's going to be the one that recommends to the board, and the board is the one that takes the decision of approving or not with conditions the projects. And then it goes with the Secretariat again for legal arrangements, and then hopefully to a short disbursement. So again, well, here we can see again some of the numbers that you will find in the website with the beneficiaries. Of course, we estimate the tons of CO2 that would be avoided to be able to make sure that we are targeting the NDCs and other objectives from the countries. As you can see, the portfolio today is 42% mitigation, 33% cost cutting, and 25% adaptation. On, for example, financial instruments, we have 45% are grants, but we are doing more and more loans, as you can see, because we can see that there are several sectors such as energy that could be profitable, but where the GCF can provide an added value into the investments to make them, for example, more long-term or with better rates. Then we have a few guarantees, trying to develop more of this, and some equity. Sorry. On size, you can see that 41% has gone to the medium size, so that it's between $50 million and $250 million, 50% to large, that it's more than 250, and 31% for those that are between 10 and 50 million. In geographic, as you can see, mainly Africa and Asia Pacific have taken advantage of the projects. And again, between our priorities, there are CITES, LDCs, and African states. CITES are still behind, so we have to
hopefully move more the pipeline of projects within the Caribbean the Caribbean region. So which are the accredited entities? As mentioned, we have 88 accredited entities. These are the partners that go through a process of accreditation. We are going to assess them against our policies, but mainly three standards, the fiduciary standards, then we have the environmental social safeguards, and then our gender policy. And we have other policies that have been adopted by the board that the entities have to follow, but are in our website. So we have a variety of entities. We have those that we try to promote and support the most with our readiness program. There are the direct access, so national or regional. We have, for example, in the region of Latin America and the Caribbean, we have development banks such as CDB, CAF, CABE. We have national banks such as Caixa, Fintech. Well, we have several institutions, but as well NGOs. Well, you can see them all on our website. Others, for example, more focusing in the Amazon, such as Fumbio, Fundacion, and others. And we have the private sector institutions as well. We develop private sector projects, as we have our private sector facility, that it's a very good and important window. And we have as well international entities that can do both private and public, generally, projects and programs. So now, as the time flies, I'm going to jump into the second part of the presentation. This is to explain a little bit what are we doing in an innovative way within the Latin American Caribbean region with our readiness program, to show how we're starting to build that pipeline with this tool as we're seeing that we're lacking behind on projects. So we're taking a more strategic approach. As you might know, each of the countries have $1 million per year to be able to build our capacities and those of their entities and the pipeline. And then they have $3 million for adaptation planning for NAFs, but that's not per year, that's per country. And as mentioned before, on top of that, there are the PPF facility, the project preparation facility, that allows up to $1.5 million per project or program to do studies to be able to build the project to a full stage. So at least on readiness, we can see the breakdown, and in the region we're quite very much advanced, as we, in approved amount, we are the leading region. So we have approved already a little bit more than $57 million to build capacities, and this is in 90 proposals, almost in all of the countries. And then as you can see, Africa has 92 proposals with 53 million, Asia-Pacific with 83, and almost $43 million in Eastern Europe with less countries behind. So what are we doing on this strategic way? So for example, we are taking not only a national strategic approach on the readiness program, but we're doing regional proposals to build pipelines more ambitious. For example, this case is for the Caribbean, led by Jamaica, to mobilize the private sector within the CARICOM states. This was around $600,000 US dollars. It's all about to finalize implementation. And coming out of all of these exercises, there were a lot of positive outcomes, but one of those was on a second approved proposal, that is with the Jamaica Stock Exchange to develop in the Caribbean green bonds. So that's something that is taking into action, and hopefully a funding proposal will come out of there to benefit the region. Another example, and unfortunately the only worldwide, is that is the only regional direct access entity that has been supported by the readiness program, as several countries provided part of their allocation to be able to give $1.8 million to the 5Cs. To be able, during 3 years, to build their capacities around the countries, the regions, the projects, and the different sectors. So this is a very interesting support and very generous from the countries, as they are key, these direct access entities, that after a very difficult process of accreditation, finally get there, but it's very difficult then to develop good quality proposals. So this proposal is a very good example, and it's online, and it's already under implementation on how to build capacities in a regional entity to then submit more regional projects.
This one is a proposal under approval. Hopefully it's going to be approved before the end of the year with CIDIMA. Something that is very interesting from the readiness program, that it's different of the PPF and the projects and programs itself, is that you don't have to work with an accredited entity. You can just work with other partners that we call delivery partners. And these delivery partners, easy if they are not accredited, they just have to go through what we call the financial management capacity assessment. So CIDIMA is a regional institution leading on meteorological issues, and we are going to with them to for the region and as well different countries submitted resources to develop a good emergency management early warning systems in the region to support what has been already done, and develop concept notes around this sector for the GCF. Just to show a last example of what is being developed, and this week I will be traveling this afternoon to Costa Rica to present to the Ministers of Agriculture of the LAC region. So we're developing a draft regional proposal for the Caribbean as well, but as well we hope for Central America, that it's on agriculture, so how to promote climate change responsive and resilient agriculture in the Caribbean. And this is going to be proposed as the delivery partner with ICA or ICA. And the intention is to have cross-cutting with other sectors such as health and water. And we have other more different ones in Latin America. For example, for just Latin American countries, we have, I don't have the slide, but we will share soon as it has not been approved. But we have a proposal that was in 10 countries, that's a record. For $2 million on e-mobility, on how to develop good strategies, policies, and pipeline around electric mobility. And there's another one, for example, on how to support the private sector banks with the support of FELABAN, the Latin American Banking Federation, to be able to identify the portfolio of climate change in the private sector financial institutions and develop projects for the governments and with the GCF. So with that, there's much more information. So I leave you the website and my email too. And with this, I think I have managed to do the 20 minutes. And thank you very much for your time, and hope it was clear, even if it was fast and a lot of information. Have a good day. Muchas gracias a la señora Jessica Jacob del Green Climate Fund por haber accedido a compartir con nosotros su experiencia. La siguiente presentación, conforme al orden del día, nos la envía el Sistema de la Integración Centroamericana y la hará su secretario general, el excelentísimo señor Vinicio Cerezo. Adelante con el video, por favor. Distinguida embajadora Rita Claveri Díaz, representante permanente de Guatemala y presidenta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos, distinguido representante de los Estados miembros de la OEA ante el CIDI, aprovecho la oportunidad para felicitar a la embajadora Claveri Díaz, quien ejerce el doble privilegio de presidir al Consejo Permanente de la OEA, a la vez que lidera las sesiones del CIDI. Es un orgullo para nosotros que hayan mujeres centroamericanas liderando estos importantes espacios de interlocución política. En primer lugar, me gustaría agradecerles por su gentil invitación para acompañarles en las sesiones de trabajo que la Comisión estará desarrollando a lo largo del año. Me complace poder dirigirles estas palabras por video, y posteriormente Jorge Cabrera, miembro del equipo del Sistema de la Integración Centroamericana, se quedará con ustedes para desarrollar esta agenda tan importante. En el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, valoramos como algo sumamente positivo estos espacios de articulación de nuestro trabajo entre la OEA y el SICA, sobre todo por las potenciales áreas de trabajo que podamos ir desarrollando para el fortalecimiento del sistema interamericano y también de la institucionalidad de la región centroamericana. Todo un tema tan importante para nosotros como es el cambio climático, siendo América Latina y el Caribe una de las regiones que menos aporta mundialmente a la emisión de gases de efecto invernadero, somos de los más vulnerables a nivel global a sus devastadores efectos. ¿Es posible la descarbonización de la economía? Yo creo que sí. Además, creo que es imperativo que podamos pensar nuevos mecanismos para el desarrollo de la región.
Ambas cosas siempre van a ir unidas. El tema central que abordará la CIDI este día sobre la descarbonización del desarrollo en las Américas evidencia la necesidad de transformar nuestras matrices productivas y replantear nuestras visiones de desarrollo de largo plazo para alcanzar la sostenibilidad y la resiliencia en todos los aspectos. El modelo de desarrollo de las últimas décadas ya no es sostenible. En lo económico hay bajas tasas de crecimiento y generación de empleo. En lo social, reproducción de las desigualdades y en lo ambiental, depredación de los recursos naturales y alta vulnerabilidad climática, por lo que debemos de reflexionar sobre la forma en que estamos conduciendo nuestro planeta. Recordemos que no hay planeta B, como hemos dicho. Además, aunque no haya un concepto aceptado para ellos, los desplazados climáticos son cada vez más. Garantizar al planeta es garantizar nuestra propia existencia como especie. Y sobre la descarbonización en el ámbito de los 8 países del SICA, Costa Rica ha dado importantes avances respecto al tema con el lanzamiento de su Plan Nacional de Descarbonización al 2040. Esperamos que este sea un esfuerzo que motive a replicarlo a nivel regional y poder formular un plan regional de descarbonización en el marco del SICA. En todos los casos, nuestras economías comparten muchas características en común, por lo que las acciones nacionales no son suficientes si no se complementan con una articulación regional. Justamente estas impresiones compartimos recientemente con nuestros colegas del Banco Mundial y de la NASA en el marco de las actividades de la PreCOP25 para que de cara a la COP que se desarrollará en Santiago en diciembre de este año, podamos tener una perspectiva común sobre lo que implica para Centroamérica su alta vulnerabilidad climática y qué acciones debemos tomar para enfrentarla. Por ello, me permito compartirles sobre los importantes avances que estamos teniendo en el sistema de la integración centroamericana para potenciar a Centroamérica como una región de oportunidades. La prioridad que los presidentes centroamericanos han dado al tema del cambio climático se refleja en que constituye uno de nuestros 5 pilares prioritarios, que junto al trabajo por fomentar una mejor adaptación, se complementa con los esfuerzos por establecer una gestión integral para el riesgo de desastres. Por esa razón, desde la Secretaría Ejecutiva de la CCAD, la instancia del SICA que lidera el subsistema ambiental, hemos desarrollado una estrategia regional de cambio climático que tiene como principal objetivo reducir la vulnerabilidad humana, económica, social y ecológica, contribuir a la reducción de las amenazas climáticas y promover la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero según lo permitan las circunstancias de cada país. La estrategia ya cuenta con un plan de trabajo y estamos sumando a otros socios estratégicos como el Banco Mundial, la FAO, el IICA, entre muchos otros, para fortalecer esta plataforma regional. El tema de las alianzas estratégicas es clave. Por ello también establecimos recientemente el acuerdo entre el SICA y la NASA, como ya lo mencionamos, para disponer de información satelital en tiempo real a fin de identificar las necesidades y los sectores claves para evaluar la exposición de los países miembros del SICA a la variabilidad climática, la pérdida de biodiversidad y otros peligros naturales y ambientales. Contamos con aplicaciones digitales para el sector pesquero como Clima Pesca, donde los pescadores de la región podrán desde sus teléfonos móviles tener a disposición información de primera mano sobre las condiciones climáticas y del ciclo de vida de las especies para facilitar su trabajo y el sustento de sus familias. Una herramienta para monitorear el comportamiento del clima como Centro Clima nos permite visualizar a través de mapas interactivos el desarrollo de fenómenos naturales que puedan afectar a nuestros países. Igualmente contamos con una aplicación para apoyar a los productores de café en la región llamada Coffee Cloud, que es administrada por los Institutos Nacionales de Café, donde se encuentran predicciones climáticas y el estado de la roya para orientar de mejor manera las acciones y asegurar una producción sostenible desde la siembra hasta la comercialización. Esto ha representado un reto en lo particular, ya que como ustedes saben, los precios internacionales del café han venido a la baja
y esto ha afectado directamente a los pequeños y medianos productores de Centroamérica, ya que para la región la producción de café representa el 9% de las exportaciones regionales y genera alrededor de 1.800.000 empleos directos. Los precios pagados al productor no han sido congruentes con el valor real del producto y no cubren los costos básicos de producción, poniendo en riesgo la sostenibilidad del rubro y afectando directamente a las familias rurales. Por esa razón, a través del Consejo Agropecuario Centroamericano, la instancia del SICA en materia de agricultura y con el acompañamiento del IICA, establecimos una declaración conjunta ante la Organización Internacional del Café para que se tomen acciones concretas de cara a este importante desafío. Estos retos nos recuerdan que nuestras acciones individuales como países resultan insuficientes de cara a desafíos más globales que únicamente encuentran respuesta a través de una visión regional. En Centroamérica, reconocemos que la integración es nuestro mejor instrumento para el desarrollo y solamente sumando esfuerzos desde todos los sectores, no solamente los gobiernos, sino que también el sector privado y la sociedad civil, podremos impactar realmente en las condiciones de vida de nuestra población. Esquipulas 1 y Esquipulas 2 significaron paz y democracia para Centroamérica, pero tenemos aún una agenda pendiente fundamental, la del desarrollo. Por ello estamos proponiendo en el marco del SICA el Esquipulas 3, el Plan para el Desarrollo de Centroamérica y República Dominicana 2020-2040, que nos permitirá transformar definitivamente el rostro de la región y consolidar finalmente la Centroamérica que todos queremos y merecemos. Pero sobre todo, teniendo un horizonte estratégico de largo plazo, podamos alcanzar lo que llamamos los impostergables de la integración. Es decir, todas aquellas grandes potencialidades que la región tiene, pero que se han visto limitadas por nuestros déficits históricos de desarrollo. Una Centroamérica interconectada, segura, ambientalmente sostenible y resiliente, sin hambre, digital, próspera e incluyente, que finalmente alcancemos la Centroamérica integrada, que es el objetivo final de todos estos esfuerzos que estamos emprendiendo. Para finalizar, me gustaría reiterar el agradecimiento por brindarme la oportunidad de ponerles al tanto de nuestro trabajo en materia ambiental. Tenemos también otros importantes logros en materia económica, social, energética, educativa y cultural que podremos abordar en futuras oportunidades. Sobre todo, quiero hacer énfasis de que lo más importante en la región para avanzar en cualquiera de los temas es rescatar el diálogo político al más alto nivel. Nada podrá lograrse sin voluntad política y en eso debemos trabajar sin descansar. Les deseo el mejor de los éxitos en el transcurso de estas jornadas de trabajo y reafirmarles que encontrarán en la Secretaría General del SICA y en este servidor a un aliado dispuesto a trabajar por alcanzar un mayor desarrollo en el continente americano y del Caribe, que alcance a todos y todas, sin que dejemos a nadie atrás. Muchísimas gracias. Agradecemos al SICA por compartir con nosotros su experiencia y especialmente a su secretario general por aceptar acompañarnos en esta ocasión y, como él dice, deja abierta la puerta para que podamos continuar exponiendo sobre este y otros temas en este importante foro. Corresponde ahora la exposición del señor Marc Lambrides. El señor Lambrides es el director de Energía Global e Infraestructura de Nature Conservancy. El señor Lambrides tiene una vasta experiencia en el sector de energía sostenible y fue funcionario de la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos. Señor Lambrides, agradezco su participación en esta sesión y tiene usted el uso de la palabra. Ahí estamos. Gracias. Bueno, espero que han escuchado, pero voy a dar mi introducción en español y luego transferir al inglés, pero quiero dar mis gracias y saludos en español. Señores y señoras, yo tenía el placer
de trabajar unos 15 años en el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA como jefe del Programa de Energía y Cambio Climático. Señora Presidenta, gracias por la invitación. Es un placer volver a estar aquí con ustedes para este foro tan importante sobre decarbonización del desarrollo económico de las Américas. Under the leadership of this committee, the OAS for over 50 years has led the way in the Americas for regional cooperation in the environment. Some of my colleagues at the Nature Conservancy recall fondly the important work led by Mr. Kirk Rogers, who led this department for many years. Now, under the tremendous leadership of Mr. Cletus Springer, the OAS is providing essential leadership on clean water, disaster risk management, renewable energy, and other issues. I had the great pleasure of working with Mr. Springer and the department as the energy lead for many years, and now led by Mr. Juan Cruz Monticelli and team. We worked together on the design of important initiatives such as the Energy and Climate Partnership of the Americas, which is still a critical force for energy promotion and regional collaboration in the Americas. Ladies and gentlemen, this portfolio of work really matters today more than ever, and we in the NGO, nonprofit community, applaud and encourage the efforts of CD, the Department of Sustainable Development, and look forward to the results of CD Ministerial and the Energy ECPA Ministerial next year. Now I'm going to turn to my prepared remarks. The first was just an introduction in response to what I've heard so far this morning. Real quickly, introducing my organization, I work at the Nature Conservancy. We are one of the largest environmental nonprofit organizations in the world, with over 4,000 employees in over 72 countries and a $1 billion budget. We work on issues like the Department of Sustainable Development, on disaster risk management, water, forestry, and on energy. What I'm here to talk to you about today and in response to the critical issues of decarbonizing development in the Americas is in the space of energy, the place that I know best. And it really begins with a comment that the clean energy future is arriving now. We see a lot of signals towards the development and use of renewable energy alternatives, and we see these being adopted all throughout the Americas. And I just want to make two critical points this morning during our conversation. First, we're in the midst of a renewable energy revolution. The transformation of power systems, transportation, buildings, and industrial systems is underway. And all of this is made possible by targeted governments, the governments that you ambassadors lead and collaborate with, the targets that you've established for climate change and the clean energy transformation have made a difference in the ways that companies respond to the opportunities. And second, I will say that if we're going to, in fact, enable this transformation of the power sector and other climate-friendly alternatives, it is important that we plan to get it right, that we don't just let it happen, but that we make plans and we do system-wide scale planning in order to facilitate the transformation of the power sector on which economic development so critically depends. I don't want to spend much time on some of these because I think you all know the issues. The energy matrix of Latin America and the Caribbean is one of the cleanest in the world, depending heavily on hydropower and other renewable energy alternatives, increasingly using clean natural gas. But there's much work still to be done. We know that the projected growth rates of renewable energy throughout the hemisphere are huge, and we have a massive challenge ahead of us. But as we think about what it will mean to deploy clean renewable energy technologies throughout the hemisphere, I will argue that we can't just do it without a plan. We need to prepare for what is coming in terms of the impacts of the energy systems on our landscape, our people, and our environment. What can happen with unplanned development are conflicts, conflicts with people and nature, and those conflicts themselves can result in delays for the implementation of systems, clearing lands to deploy technologies and infrastructure, and finally, poor siting that can harm the lands and water on which all life depends.
But it is not without hope, because certainly we can plan and organize the development of our power systems and our energy future in a way that is more sustainable. At the Nature Conservancy, I lead a program called Power for Nature, and Power for Nature is based on these four principles. We help strengthen planning. We work with governments like yours to think about system-scale planning approach to the energy projects that we build. We talk about influencing the market drivers, those policies, regulations, and incentives that governments use to deploy energy in a better way, and improving the investment and financing climate for the same, and ultimately thinking about the principles for the development of our national grids and serving our electrification needs throughout the hemisphere. So what are the founding principles of some of the system scale planning approaches that we think about? We think first about the suitability of sites and the resources, the natural resources on which renewable energy alternatives depend, whether there's sun, wind, water that can enable us to develop renewable resources. Intersect that with the grids. Where does the grid, where does the transmission and distribution network run, and how do we interconnect with those things in the most cost-effective manner? And as with all projects, think about the strategic environmental and social impact assessments, such that projects before they're built are done in a way that are most appropriate for people and for nature. So I'm going to spend just a few minutes. I'll probably shorten my presentation given what I've heard today. But I want to talk quickly about a couple of examples of system-scale planning that the Nature Conservancy has embarked on. We're working in many countries around the world on energy projects, but I want to mention just a few. In the United States, we have three key areas. One is in California. California has made a bold commitment to 100% renewable energy alternatives, and working with the state government of California, we're helping them plan for that future in a way that does less harm to the environment and communities where people live. We also have a program called Site Win Right, which is a 17-state program in the middle of the United States that looks at the intersection of wind resources and where nature and people thrive. And finally, we have programs in New York like the Long Island Solar Roadmap Consortium. But I'm only going to talk about one of these for the next few minutes, which is the California example called Power of Place. So as I said, California boldly made a commitment to go to 100% renewable energy by 2045, but almost more boldly is a commitment to go to 70% renewables by 2030. So in one decade, California is striving to get to 70% renewable energy alternatives. And so thinking through with the government, with the utility, and with developers, what I'll show here is a technical set of slides. It's really not about the details, but it's really to give you a sense of how system-scale planning can work. What we've done is identified four different levels of environmental conservation, from the easiest, which is essentially just looking at national parks and protected areas, all the way through the strictest interpretation of environmental protection, thinking about wildlife and migration corridors, thinking about the interconnectedness of those landscapes. And so what you can see here, and what I want to share as an example, is that as you move across levels of environmental and social concern, it limits the amount of land in which you can deploy renewable energy. In this case, we're looking at solar resources. In this case, it's important to remember that the state of California needs approximately 50 to 150 gigawatts of solar electricity to meet its 100% target. In this first example, with very liberal environmental siting standards, there's still enough land and sun to meet 29,000 gigawatts, a factor of tens of thousands, to meet their needs for solar energy. And increasingly, as you get more strict on environmental conservation, you end up at siting level 4, which is very strict, yet even in this scenario, you have 4,000 gigawatts of potential landscape for deploying solar energy. The argument here is simple. It is that we can still be concerned about the environment and where people live and where we deploy infrastructure, and still develop the resources, the natural energy resources that on which we can depend for a sustainable energy future. Just going to use a couple more examples to make this point. We're working also in India, where India has a commitment to move 60 times, increase 60 times the renewable energy use between 20
2006 and 2030. That increase of over 175 gigawatts of renewable energy by 2022, one would think is potentially impossible in a crowded landscape like India. But our scientists and the Nature Conservancy depends on PhD scientists. We have over 600 PhD scientists on staff, have analyzed the potential for the intersection between energy resources, land, and people, and determined that there's over 11 times the available converted and otherwise degraded lands on which renewable energy deployment can take place without having significant impact on those important resources. Using now a couple of examples in Latin America, in the country of Mexico, we've been working on a program in the Coatzacoalcos River Basin. This is a similar example, but for hydropower. And when we think about hydropower, a lot of developers rush to the easiest, lowest at the river basin potential for developing hydro. But our argument is if you do system scale planning and think about not just a single river, but the full river basin, you can deploy hydropower in the upper regions or in a continuing cascade, and in the end, protect much more free-flowing rivers. In this case, when the government asked us to find a way to help plan for over 300 megawatts of new hydropower, we determined that with the right planning that you can save over 400 kilometers of free-flowing river by appropriately deploying the hydropower in the upper reaches of the river rather than downstream. This is an example from Colombia. I won't talk about it much, but this is also on hydropower planning. But what I am struck by is the leadership of Colombia. Recently, I attended the New York Climate Change Summit, and I was impressed by the Minister of Energy from Colombia, who talked about a commitment of her country plus eight others in Latin America to move to 70% renewable energy alternatives in the next decade. These are aggressive targets, and Latin America is really leading the way towards renewable energy transportation. And before I end, I just want to make a couple more impromptu comments. Having heard the important interventions this morning from Jamaica, Costa Rica, El Salvador, and Mexico, and to this committee, I'll just leave by making the following suggestions. I will say first, keep up the fight for regional collaboration in favor of a sustainable environment. I note the important contributions of the Energy and Climate Partnership of the Americas, ECPA, but I also note that in the presentation today by the representative for the Green Climate Fund, she used examples like the five C's, and I hope this esteemed audience knows that the five C's is a creation of this department, that the OAS is the leader that created the only regional institution that the Green Climate Fund has supported towards climate-friendly contribution. She also used an example from IECA, another OAS institution that is leading the way in sustainable development and agriculture. So I will say that. Please keep up the fight towards a sustainable environment. Second, I'll say continue to support among your membership knowledge exchange for innovation and exchanging confidence in technological disruption. We need countries like those in the Americas to lead the way in taking on risks towards sustainable development in the right places. And finally, I'll say, continue to represent the Americas in front of international fora like the UNFCCC, the World Bank, GCF, and others, and find the unique opportunities to highlight the Americas so that you find the kinds of resources and capacity to continue to develop the sustainable environment along with sustainable economic development of the peoples in the Americas. Thank you. Señor Lambrides, muchísimas gracias por su presentación. Cerrará esta serie de exposiciones el doctor Cameron Conger-Pure, quien es gerente principal para vehículos eléctricos del World Resources Institute. El doctor Conger-Pure tiene un doctorado en bioingeniería y un bachillerato en astrofísica y física. Doctor Conger-Pure, muchas gracias por acompañarnos hoy y tiene usted el uso de la palabra. Gracias a ustedes. I'm going to speak in English because I would like for you to understand what I'm saying.
Thank you all for the opportunity to speak to this distinguished organization. My name is Kamran Gurgunpour. I am the Senior Global Manager for Electric Mobility at World Resources Institute. WRI is a bit smaller than the Nature Conservancy. We have about 1,000 employees in roughly 8 offices around the world. Our work in Latin America runs deep. We have offices in Brazil, in Mexico, and we're opening an office in Colombia. With regard to electric mobility in Latin America, we're very pleased for the level of collaboration we've had with many of the governments represented here in this room, including we supported the government of Mexico in designing their electric mobility national plan. We have done electric bus work in Santiago de Chile, in Medellin, in Bogota, in several cities in Brazil. And in fact, we are next year beginning a large-scale electric bus program that will be global in nature, but will focus heavily in Latin America. So we're looking forward to that as well. But in this presentation, what I will present is something a little bit more general. It's a different perspective on how to look at electric mobility from a planning and policy perspective. And my hope is that this might encourage some discussion and collaboration both between member nations and also between different sectors within these nations. And let me just point out that what we're seeing really throughout the Americas and much of the world is the need for international collaboration. Even within the last 24 hours here in the United States, we've seen the auto sector really get together to push back against clean air standards. And certainly, we're concerned as an organization about the auto sector's persistent efforts to, frankly, poison our streets and poison our children. And so it really only takes significant collaboration between governments to motivate the auto industry to do what's right and to move towards a cleaner economy. And in fact, that's what we're seeing happen globally. So I want to start with this point, that with our current policies, this is from the International Energy Agency, current policies in place globally over the next 10 years, in the most conservative case, we're expecting 130 million electric vehicles on the road worldwide. In the least conservative case, if nations take on aggressive policies, we can get up to 250 million. That's about 10 to 20% of the global vehicle fleet to be electric within the next 10 years. That's a significant portion of our fleets. And by 2040, there are estimates that suggest that about half of all vehicles on the road will be electric within the next 20 years. So electrification is coming. The question is, how are we going to bring it about? Will we have an equitable distribution of vehicles, or will it be concentrated in nations of wealth? And how can we actually create systems of electric mobility that are supportive, not just of making quick transitions from one vehicle type to another, but to really get at more sustainable transportation and energy systems? This slide I also wanted to present just again to reinforce the point that electric mobility is coming. So what the graph on the left is for the United States. This is from the Energy Information Agency, which tends to have pretty conservative projections. And what we see is year over year, their projections for how many electric vehicles will be on the road increases, meaning that the EIA is more and more confident that electric mobility is on the way. On the right is a global picture, and this is from OPEC. You would be, I have a hard time finding an organization that has less to gain from electrification of transport, yet year over year, they project more and more electric vehicles to be on the road over the next 20 years. So my strong suggestion and hope for this body is to recognize that this is going to be the case and to take prompt action so that these nations represented by the OAS are not left behind as this happens, because that is a significant concern. As we've seen even to date with electrification, it's heavily concentrated in Europe, in China, and somewhat in the United States.
So there's much work to be done to make sure that these trends are truly global in nature and not isolated to a handful of nations. So our general approach is this, that we consider electric vehicles to not be strictly mobility assets. We consider them to be energy assets and mobility assets. And through that lens, we want to design mobility systems that encourage sustainability both in the energy sector and in the transportation sector. Secondly, as I mentioned in the previous slides, we need to plan for success in EV mass adoption. Much of the work to date, rightfully, has been around accelerating adoption of electric vehicles, and certainly, again, as we've seen here in the United States in the past 24 hours, we can't let that up. We need to continue to push for accelerated EV mass adoption. But we also need to be prepared for what happens when we win. In the next 10 years, if we have 10 to 20% of vehicles on the road being electric, we should be planning for a greater opportunity for sustainability. Number three, we need to be realistic and address the trends in private vehicle ownership. That includes the fact that many of the nations represented here are having an increase in private vehicle ownership, which will create several externalities that we need to work to avoid. And also, at the same time, new mobility capabilities, the Ubers, the Lyfts of the world, are changing the way that people operate within private vehicles. And then finally, we need to optimize for sustainable mobility and sustainable energy outcomes at the same time as we're thinking through policies, financing, business models for an increase in electrified transport. And this is our electric mobility framework. This is basically the visual representation of how we perceive the future of electric mobility. Not the foregone future of electric mobility. If we did nothing, we would end up with scattered electric vehicles and suboptimal systems. This is the future that we're seeking to affect. That we want to consider what are sustainable mobility constraints? What are those principles of sustainable mobility generally? And how do we apply that? And how do we reinforce those principles using this transition as the basis for change? And similarly, as my colleague from the Nature Conservancy spoke very strongly towards, we're seeing a strong move towards renewable energy. And so how can we use electric mobility to reinforce and expedite those changes and actually optimize those changes, both for impact on climate, but also for reduction in cost? And ultimately, this optimized electric mobility system that we're trying to affect really is looking to reduce emissions, both climate emissions and local pollution. We want to increase equity so that it's not really very focused in a handful of locations, but is truly global in nature, and improve quality of life. And by that, we mean primarily economic opportunity, both for those who are in communities where electric mobility systems will be implemented, but also for those who are involved in the production of systems that support electric mobility, considering in South America, especially, the mining industry with regard to lithium is one that we're very concerned that we want to be sure that those that are involved in the mining of raw materials to support electric mobility are enabled with a better quality of life as a result. So when we think about what's our energy future, from an electric mobility standpoint, we want to think about actual storage. So this is a projection through 2040 from Bloomberg on the increase in the global energy storage market. And we see is obviously a very rapid increase that's driven largely by the reduced cost of batteries, as well as the increased proliferation of renewable energy. And so by 2030, we're looking about 280 gigawatts of installed energy storage. So how does that relate to electric mobility? Well, if there are 130 million electric vehicles on the road, that's the most conservative estimate, we think that that would be about 6.6 terawatt hours of energy storage, which is about 2.6 terawatts of total power capacity within electric vehicles worldwide. Now, again, we're looking at about 280 gigawatts of capacity need, which means that 11% of EVs in the world can satisfy 100% of the entire world's energy storage market. If we look at the least conservative estimates, meaning the most aggressive estimates for EV adoption, it's about 6% of EVs can satisfy 100% of the world's energy storage needs.
It's a tremendous energy storage resource. And so when we talk about this dual nature of EVs as energy assets and mobility assets, this is what we're talking about. And so this is, actually comes from the International Renewable Energy Agency. This is basically a summary of the different types of energy storage services that would be needed over the next few decades. Those boxes in red indicate those that are related to renewable energy. But battery storage deployed ubiquitously around the world could satisfy the vast majority of these requirements. In fact, we might identify additional types of energy storage services based on the immense capacity held within vehicles. And so this can do things like promote greater renewable energy uptake and reduce grid infrastructure upgrade requirements. Bidirectional power flow, which is often called vehicle-to-grid or V2G, can enable a whole suite of additional activities, including, as might be related to Caribbean nations especially, energy resilience, the ability to provide backup power to critical infrastructure during a disaster. So the point is that as we're thinking through this problem, we're looking at how battery storage in electric vehicles can reduce cost, increase efficiency, and improve overall energy sustainability. From a transportation standpoint, again, we need to really think about how electric vehicles can create new opportunities for sustainable behavior beyond just a one-to-one swap of one vehicle powertrain to the next. So many organizations, including WRI, promote this avoid, shift, improve approach to sustainable transportation, which prioritizes urban development that generally reduces the need for transportation and then encourages a shift when transportation is necessary to non-motorized transport and to public transportation, and then as sort of a final approach to improve the sustainability of vehicles on the road. And certainly we ascribe to this. Now, normally, when we think of electric mobility, we think largely of improve, where we're swapping powertrains to something cleaner and more efficient. But the reality is that these new vehicles offer new opportunities to affect both shift and avoid. So just as a quick example, these are data from a study by Ford, where they compared two plug-in hybrid models to their fully electric model. So plug-in hybrid meaning that they have a gas engine in addition to a battery, battery electric meaning it's fully electric. And what we see from these data is that driver behavior changes. Because of concerns about range, drivers tend to travel fewer distances or shorter distances on fewer trips, and there's less variation in the types of trips that they take. I drive an electric vehicle, I can tell you firsthand, my driving behavior changes because the technology causes me to have to plug in. And so when we're thinking about this, we can certainly continue to improve the technology and invest in hyper-fast charging infrastructure, but we should ask ourselves the question, is that what we really want? Do we really want to just replicate the current auto industry, or do we want to do something better? And so by considering that electric vehicles have to plug in, they have to charge, we can actually do things like creatively select where charging stations are placed to promote shift to non-motorized and public transport. We can also simply change the pricing of charging station use in different locations at different times. We can consider our charging standards, which, by the way, there is no more boring topic and no more important topic than electric vehicle charging standards. But right now, those discussions are being driven by those who are simply seeking to replicate a gas station model. You roll up to a gas station, you charge, and you move on. And we should really be thinking, is that what we want for our future? Because we have an opportunity to change that right now. But if we wait, that opportunity is going to evaporate. And so with that, I'll wrap up. Again, I appreciate the opportunity to chat with you all. I'm happy to answer any questions after the forum. And again, we're committed to electric mobility and sustainable mobility and energy throughout the Americas. And I greatly appreciate you taking the time to hear me today. Queremos agradecer al Dr. Gongimpur por su presentación.
y sobre todo por la, la calidad de la información muy bien documentada y que nos va a ser útil precisamente para el diseño de las políticas públicas de nuestros estados. A continuación, vamos a pasar al segmento del diálogo con los estados miembros y vamos a ofrecer, y habiendo oído tan interesantes exposiciones, vamos a ofrecer el uso de la palabra a las distinguidas delegaciones. Tiene la palabra la distinguida representante de Panamá. Muchísimas gracias, señor presidente, señora secretaria ejecutiva para el desarrollo integral, señores invitados especiales, señoras y señores. La delegación de Panamá agradece a la presidencia del CIDI por las gestiones realizadas a fin de contar en este recinto con la distinguida presencia del senador Matthew Zamuda de Jamaica y por la intervención del embajador Luis González de Costa Rica. A ellos y al resto de los panelistas que nos honraron con su participación virtual y presencial, nuestras especiales gracias por sus valiosos aportes en este importante tema estratégico que hoy día nos ocupa. En varias ocasiones los Estados miembros hemos conversado sobre este tema desde otros enfoques y sobre la vulnerabilidad compartida de muchísimos de nuestros países a los efectos del cambio climático. El marco contextual que nos plantea la NOCA conceptual preparada por la CEDI, los resultados de las investigaciones científicas, las informaciones técnicas que estamos recibiendo de los organismos internacionales y de otros expertos como los que hoy nos acompañaron, es preocupante y nos obliga urgentemente a encontrar soluciones, entre ellas la imperiosa necesidad de construir una sociedad descarbonizada para enfrentar la crisis climática, así como para contribuir con el manejo de otros riesgos que potencialmente podrían destabilizar el planeta, tales como la pérdida de la biodiversidad, los impactos de la agricultura en el ciclo del nitrógeno, el agua y su gestión local, regional y global. Nos gustaría muchísimo felicitar a los países de la región que están liderando la descarbonización del desarrollo en sus países, y con su caminar aportando este tipo de modelo de desarrollo en las Américas. Jamaica y Chile en los temas de movilización eléctrica, por la aspiración de Costa Rica de convertirse en una economía libre de emisiones y por los avances que ha logrado en su transición hacia una red eléctrica con más de un 95% de emisiones. Los Estados miembros como Argentina, Chile, Colombia, México o Canadá que han y están desarrollando iniciativas para la fijación de precios al carbono. Tal cual lo ha manifestado en varias ocasiones nuestro excelentísimo señor presidente Laurentino Cortizo Cohen y nuestro canciller, su excelencia Alejandro Ferrer, nos gustaría traer a esta sala su llamado para unir fuerzas desde el multilateralismo, porque los problemas globales requieren de una acción conjunta de todos los países, en particular la erradicación de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y la lucha contra el cambio climático. Con respecto a lo antes planteado, hacemos referencia al Informe Global de Competitividad 2019 del Fondo Económico Mundial, el cual, al abordar la dinámica entre la sostenibilidad, el crecimiento y la competitividad, señala que el éxito de lograr un crecimiento más sostenible con economías verdes y competitivas estará sujeto a las decisiones políticas, tal como nos recordó hoy día la intervención del señor Vinicio, y recomienda 4 ámbitos de intervención de políticas. A continuación, expondremos desde estos ámbitos los avances y las experiencias de Panamá en la materia que hoy nos atañe. Primer ámbito, apertura y colaboración internacional. Panamá fue uno de los primeros signatarios del Acuerdo de París. En el 2015, el año siguiente, presentamos a la Organización de las Naciones Unidas una propuesta de contribuciones determinadas a nivel nacional de reducir sus emisiones de carbono, NDC por sus siglas en inglés,
y las proyecciones sobre el cambio de temperatura en el país anticipan, como la mayoría de los países de nuestra región, un aumento generalizado entre 0.5 grados centígrados y 2 grados centígrados para el 2050, dependiendo de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas contribuciones las estaremos presentando ajustadas el próximo año en el marco de compromisos adquiridos de acuerdo a este compromiso internacional. En el contexto del 74º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, celebrada el mes pasado, nuestras autoridades asistieron a la Cumbre sobre la Acción Climática 74AGNU, y Panamá se adhirió a 3 iniciativas internacionales, entre ellas la Coalición de Mitigación, que permitirá la revisión y actualización de las metas que incluimos en el primer reporte que acabo de mencionar, así como evaluar la inclusión de otros sectores con alto potencial de mitigación. Y bajo el programa de Kigal para la eficiencia de refrigeración, se está desarrollando el Plan de Enfriamiento de Panamá, así como los estándares de rendimiento mínimo para aires acondicionados. Segundo ámbito, impuestos y subsidios al carbono. En el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática ya mencionada, Panamá también se sumó al Plan de Acción de la Coalición de Financiamiento Climático y Precios al Carbono como parte de su preparación en la búsqueda de lograr la movilización de fuentes de financiación política y privadas para impulsar la descarbonización de todos los sectores prioritarios y promover la resiliencia. En el plano internacional, los Estados miembros de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OASI, han concertado la primera iniciativa sectorial de alcance mundial sobre fijación del precio del carbono. El 7 de octubre del 16, la OASI aprobó el Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional, que pone como límite máximo las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación internacional, estableciendo los niveles de 2020. En este contexto, Panamá, como Estado miembro de esta organización, presentó su Plan de Acción para la Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono provenientes de la aviación civil internacional. Tercer ámbito de intervención de políticas, incentivos para la investigación y el desarrollo verde. Esto es un área fundamental para alcanzar la descarbonización del desarrollo. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, en el 2017, la inversión mundial en energías renovables fue de unos 280 mil millones de dólares, lo que representó desde el 2007 un aumento del 77%, inversiones que en su mayoría fueron proporcionadas por el sector privado. En el tema de incentivos para el desarrollo verde, Panamá cuenta con 3 leyes que han permitido establecer un régimen de incentivos para el fomento de la construcción, explotación, operación, mantenimiento de infraestructuras del sector energético, entre ellas centrales eólicas y centrales de generación a base de gas natural destinadas a la prestación del servicio público de electricidad, así como centrales o instalaciones solares. Es menester mencionar que a través de la implementación del Plan Energético Nacional 2015-2020, PEN, se está avanzando en la descarbonización de la matriz energética de Panamá y el próximo año este plan se estará actualizando. Actualmente, más del dos tercios de la generación de la electricidad de nuestro país proviene de fuentes limpias y enfatizamos la necesidad de que el sistema energético siga transformándose, de tal manera que el PEN propone que al 2020 el 30% de la capacidad instalada de la matriz eléctrica nacional deberá provenir de fuentes de energías renovables. Es importante también destacar los aportes del Canal de Panamá en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como parte de la industria del transporte marítimo internacional. La Autoridad del Canal de Panamá ha estimado que en los 10 primeros años de operación de la ruta del canal ampliada se evitará a través del sector marítimo internacional, emita al menos 160 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Aquí también queremos mencionar el compromiso de Panamá de reducir emisiones de gases de efecto invernadero del sector en transporte, que representa el 60% de las emisiones nacionales, con acciones de mitigación en materia de movilidad sostenible y medios de transporte alternativos. El Ministerio de Ambiente y la Secretaría Nacional de Energía desarrollaron la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que propone medidas en cuatro áreas fundamentales. Y se han puesto en práctica los primeros ensayos de un plan piloto para la electrificación total de transporte público. Y se está ejecutando el plan maestro de Metrobús y otras inversiones como la línea 3 del Metro de Panamá. Todo esto forma parte del plan integral de movilidad urbana sostenible del país. Cuarto ámbito de intervención de políticas, compras públicas sostenibles. Panamá, como miembro de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, está trabajando con los otros países miembros en asumir un rol como consumidor responsable cuando se realizan las compras y adquisiciones públicas. Relacionado con las inversiones públicas, se está preparando un plan de infraestructura sostenible y resiliente para incluir la variable climática y la gestión de riesgos en la construcción y adecuación de la infraestructura pública. Finalmente, queremos compartir en este diálogo que busca identificar oportunidades de inversión con respecto al desarrollo infraestructural y al transporte, los esfuerzos nacionales que nos han concretado recientemente con la inauguración oficial por el excelentísimo presidente Cortizo del primer hub regional de gas natural licuado de Centroamérica, cuyo inicio de operaciones comerciales representó una inversión de $1,150 millones para la planta que está ubicada en Colón, inversión 100% de capital privado proveniente de AES e Inversiones Bahías. Esta planta representa la primera terminal de recepción de gas natural licuado de Panamá y Centroamérica, facilitando también los esfuerzos de integración centroamericana en energía, transformación hacia un uso de energía menos contaminante. La planta ayudará a Panamá a desarrollar su economía, a diversificar su matriz energética al desplazar el uso de diésel y representa un importante adelanto hacia la integración regional. Finalmente, queremos felicitar a Costa Rica, que nuestro delegado ya no nos acompaña, pero tenemos a la estimada Sofía, por el anuncio de ser sede de la próxima reunión ministerial de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Y esperamos poder acompañarlos en todo ese esfuerzo de tan importante proceso ministerial. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la distinguida representante alterna de Panamá por su presentación y seguidamente le otorgamos el uso de la palabra a la distinguida representación de Trinidad and Tobago. Thank you, Chair. Excellencies, alternate representatives, ladies and gentlemen, I wish to express appreciation to the Chair for including this topic on today's order of business, and to the Executive Secretariat for Integral Development, SETI, for its work in preparing the concept note that has guided our discussions here today. I also wish to acknowledge and thank today's presenters for their insightful presentations on the work being done to advance climate change mitigation efforts, particularly the opportunities that exist for technical cooperation and funding through the Global Climate Fund. Colleagues, my delegation wishes to place on record the commitment of the Government of the Republic of Trinidad and Tobago to reducing its carbon footprint. The government has taken tangible steps in this regard by signing and ratifying the Paris Agreement on Climate Change and implementing the United Nations Sustainable Development Goals, which provide a policy framework within which it acts. Trinidad and Tobago, as a small island developing state, faces additional challenges in achieving its sustainable development aspirations in light of the adverse impacts of climate change. Trinidad and Tobago accounts for relatively high greenhouse gas emissions and therefore has added impetus to reconcile addressing climate change in the context of its sustainable development objectives. As a party to the United Nations Framework Convention on Climate Change and a ratified signatory to the Paris Agreement, Trinidad and Tobago has committed to the following in its nationally determined contribution.
an overall reduction in cumulative emissions from its three main emitting sectors, that is power generation, transport, and industry, by 15% by 2030 from business as usual, conditional on international financing, and two, unconditional reduction in public transportation emissions by 30% compared to 2013 levels by December 31st, 2030. The National Climate Change Policy provides policy guidance for the achievement of the NDC, including through the development of an appropriate administrative and legislative framework for the pursuance of a low-carbon development path. Implementation to date has resulted in, inter alia, the development of the carbon reduction strategy and sectoral nationally appropriate mitigation actions. Chair, as we consider this important and I dare say critical issue of development, the perspective of small, open, and developing economies, such as those of the islands of the Caribbean, must also be included. The challenge faced by small island developing states is that of reconciling limited resources and vulnerability to exogenous shocks, such as crises in the global financial system, as well as climate change, with meeting all of the urgent needs and demands of its citizens. As a small island energy exporting democracy, Trinidad and Tobago has been impacted by the deceleration in global growth and the associated volatility in commodity prices. However, the government is designing and constructing institutions to ensure that the economy remains resilient and on a path to sustainable development. In constructing and ensuring a prosperous future for our citizens, the government has embarked on strategies to protect and preserve the environment. In its 2020 budget, the government has included development and diversification of the economy as a core pillar. The agriculture sector remains a high priority for the government, and as such, the Maruga Agro-Processing and Light Industrial Estate has been developed and will be commissioned before the end of this year. This flagship project is expected to provide sustainable employment opportunities for farmers and others in agriculture and related sectors and exports of competitive agro-products. The government has also completed a comprehensive plan for the management of protected areas and forest resource management, including reforestation, regeneration of commercial forestry assets, and forestry inventory management, and has implemented policy changes with a view to improving resource management and the resuscitating of the local furniture sector. Chair, we have recognized that in order to effectively diversify our economy, significant investments must be made in educating our citizens. I am therefore delighted to share that expenditures on tertiary education and skills and training are more than double the average for regional countries, and are advancing the government's goals of achieving a 60% tertiary enrollment rate to drive social transformation and economic diversification in our country. Finally, I wish to share some of the practical efforts currently underway to reduce the country's carbon footprint. This year, the Minister of Finance announced plans to remove all taxes and duties on LED bulbs and provide a 100% tax credit on the cost of solar water heating equipment up to a maximum of $10,000. Further, the government has announced its intention to eliminate the use of styrofoam and single-use plastics within the national economy. As an initial step, the importation of styrofoam for use in the food service industry will be banned, and manufacturers of food containers will be required to introduce additives to make their products biodegradable. The government has also proposed to terminate the use of plastic water bottles in the government offices and substitute them with coolers outfitted with filters. This measure will take effect on January 1, 2020. Chair, as we, the member states of this organization, work towards improving the lives of our citizens, we must also be mindful of the delicate balance that has to be struck between development and environmental preservation. The effects of climate change cannot be ignored, nor can the collective responsibility of all countries to protecting our planet. The government of Trinidad and Tobago therefore remains committed to working with the organization and its member states to find solutions to build resilient economies to ensure a bright future for the generations to come. Thank you. Gracias a la representante de Trinidad y Tobago. Tiene la palabra el delegado de Ecuador.
Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos a la sala por traer este tema de gran realce, así como a cada uno de los ponentes por sus aportes y sus exposiciones. Señora presidenta, la variación global del clima durante el curso de este siglo ha producido efectos negativos en los ecosistemas y en las actividades humanas. La pérdida de los bosques, humedales, recursos hídricos y reservas pesqueras agravan las tensiones sociales y acaban con los medios de subsistencia en las comunidades más deprimidas. La degradación con rapidez de los recursos naturales, la contaminación potencialmente mortal, hacen imposible desconocer el impacto de la destrucción ambiental. El cambio climático es un problema transversal que afecta a todos los aspectos del desarrollo sostenible y a toda la agenda y del 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen que todos los países adopten medidas para cumplir con los compromisos de frenar el cambio climático y evitar la confrontación con las leyes naturales. La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de París han establecido el camino a la descarbonización. El recorrido se enfrenta a múltiples desafíos, entre ellos conciliar los esfuerzos para simultáneamente luchar contra el cambio climático, el desarrollo energético y la transición justa, identificando el papel que pueden desempeñar las inversiones institucionales para vincular su acción sobre el cambio climático a procedimientos de desarrollo inclusivo. Esto es un escenario caracterizado por la urgencia climática y por profundas desigualdades económicas. El Acuerdo de París sobre el cambio climático, junto con la Agenda 2030, incluidos los ODS, constituyen un plan para eliminar la pobreza extrema, reducir la desigualdad y proteger el planeta. Junto con la Agenda de Acción de Addis Abeba y el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, estos documentos constituyen una acción integral para nuestro planeta que requieren que todos los países actuemos juntos. Señora presidenta, pese a que el Ecuador no es un gran contaminante, es uno de los territorios más vulnerables ante los efectos negativos del cambio climático por la fragilidad de sus ecosistemas. Mi país se ha planteado objetivos ambiciosos en materia de biodiversidad y clima. Así, coherente con su vocación de protección ambiental, reconoce en su constitución los derechos de la naturaleza y promueve el desarrollo a través de la promoción de patrones de consumo y producción sostenibles. Por cierto, aboga por el cumplimiento de todos los acuerdos internacionales a favor del ser humano y de la naturaleza. Según un estudio realizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador, el sector energético es el que emite los más altos niveles de dióxido de carbono, seguido por el sector del uso del suelo y la silvicultura, agricultura, industrias y desechos de residuos sólidos. Ante esta problemática, se conformó el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que reúne a 11 instituciones del Estado y maneja el compromiso de la contribución determinada a nivel nacional anclada al Protocolo de París. Con la NDC se intenta conseguir la reducción del 20.9% de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2025. Este compromiso es fundamental para que se pueda implementar nuevas políticas en un futuro respecto al cambio climático. Esto no solo incluye la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, también toma en cuenta la planificación para incrementar las capacidades adaptivas y la resiliencia de las poblaciones frente a los aspectos del cambio climático. El Acuerdo de París fue ratificado por el presidente Lenín Moreno en junio de 2017. Este compromiso pacta la lucha de la descarbonización del medio ambiente y trata de evitar el incremento en 2 grados de temperatura en el planeta. Con este antecedente, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 contempla los temas ambientales. El objetivo 3 del plan es garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. La Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030 y la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025
establecen medidas de protección y conservación de ecosistemas importantes para la reducción de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Señora Presidenta, los ODS presentan una oportunidad para que el sector privado trabaje con el sector público a fin de encontrar soluciones sostenibles, rentables y mutuamente beneficiosas para los desafíos que pueda presentar la descarbonización para el desarrollo en las Américas. Finalmente, instamos al CIDE, a todos los Estados miembros y a la CEDI a continuar con los intercambios de lecciones aprendidas y mejores prácticas en estos temas relevantes. De ahí, la importancia de adherir y aplicar los instrumentos multilaterales en la materia, la Declaración de París, así como el Convenio sobre Diversidad Biológica, que implica la promoción de la cooperación internacional para la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra el cambio climático, el acceso a nuevas tecnologías para detener la pérdida de biodiversidad y el reconocimiento de la diversidad en ecosistemas y hábitats naturales, en los cuales cada Estado ejerce derechos soberanos sobre sus propios recursos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias al señor representante de Ecuador. Tiene la palabra la delegación de Colombia. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame iniciar agradeciéndole por la convocatoria de esta valiosa reunión, así como la señora Jacob, al señor Cerezo, al señor Lambrides y al doctor Gorgenpur, por sus muy interesantes y significativas exposiciones, las cuales evidencian la importancia de trabajar hacia una región con bajas emisiones de carbono. Colombia, consciente de la necesidad de lograr las metas fijadas en el Acuerdo de París, ha establecido, al igual que lo mencionaba al inicio de la sesión la delegación de Costa Rica, un Plan Nacional de Desarrollo que sirve de referente, pues tiene compromisos en materia de mitigación y adaptación que son contundentes y que nos permitirán avanzar en la implementación de nuestra contribución nacionalmente determinada. Compromisos que nos llevarán a tener en 2022 resultados iniciales como la reducción de 36 millones de toneladas de TCO2 y el 100% del territorio nacional con acciones de adaptación. Lo anterior incorporando un enfoque integral de desarrollo bajo en carbono y resiliente, tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas, sus capacidades respectivas y sus circunstancias nacionales. La hoja de ruta para la construcción de la estrategia a largo plazo colombiana, llamada Estrategia 2050, obtuvo apoyo político formal a nivel interno el pasado 13 de septiembre en el marco de la Comisión Intersectorial sobre Cambio Climático, comisión que aprobó el camino metodológico para la formulación de la Estrategia 2050 como una iniciativa de investigación-exploración en respuesta a los esfuerzos para limitar el calentamiento global, aumentando la adaptación, promoviendo el desarrollo bajo en carbono y la resiliencia sin afectar la generación de alimentos y alineando los flujos de financiamiento con estas trayectorias. Dentro de esta hoja de ruta se plantea como objetivo la reflexión y el análisis orientador sobre las transformaciones necesarias para responder a los desafíos de la descarbonización y la resiliencia para Colombia en el largo plazo. Asimismo, se busca que este proceso sea enriquecido por la multiplicidad de aproximaciones, escenarios de referencia y aspiraciones, al recoger diversos enfoques orientados a la descarbonización y a la resiliencia. Colombia está actualizando su contribución nacionalmente determinada para tener en 2020 un mejor punto de partida que nos sirva de base para una apuesta mayor, una apuesta que marque el camino de lo que será nuestro trabajo en el mediano y largo plazo, pues sabemos que al contar con la mejor información y mecanismos para la contabilización de resultados, podremos tomar decisiones que bajo el principio de no regresión nos permitirán establecer las acciones necesarias para que todos nuestros sectores económicos, ya sean públicos o privados, realicen esfuerzos adicionales a los ya establecidos. Trabajo que verá sus frutos en esa visión de largo plazo. Visión de un país movilizándose hacia una descarbonización. Señora Presidente, también hemos entendido que la deforestación representa un reto enorme que requiere la intervención articulada de todas las capacidades posibles,
reto al que hemos dado respuesta mediante un enfoque integral con acciones claras orientadas a la legalidad, la economía forestal y el monitoreo permanente, lo cual ya denota resultados. En 2018 logramos reducir la tasa de deforestación en un 17% frente a las proyecciones de pérdida de bosque que se anticipaban, pero la meta es avanzar y pensar en una reducción que incluso vaya más allá del 33%. Finalmente, ya nos estamos preparando para varias de esas transformaciones que implican esa visión de largo plazo. Por ejemplo, y como lo señalaba el señor Lambrides, ya hemos alineado nuestro Plan Energético Nacional con Horizonte 2050, que nos llevará a tener al menos un 70% de capacidad instalada de energías renovables y que se consolida en una iniciativa regional que venimos liderando en la coalición de transición energética. El Plan Nacional de Desarrollo incluye diversificar la matriz energética y acelerar la introducción de fuentes de energía renovable no convencionales, al menos con 1.500 megawatts en 2020. Adicionalmente, en el marco de la propuesta regional presentada para la Cumbre de Naciones Unidas sobre Acción Climática, Colombia tiene el objetivo de alcanzar al menos 4.000 megawatts en 2030. En línea con las previsiones de aumento de vehículos eléctricos que señalaba el doctor Corginpur, hemos iniciado la transición hacia la electromovilidad mediante una nueva ley que nos conducirá a tener hacia 2035 toda la nueva flota de transporte público de cero emisiones. Y hemos considerado la adopción de mecanismos de fijación de precios al carbono que nos llevarán a tener en 2021 un programa nacional de cupos transables de emisiones que complemente nuestro actual impuesto al carbono, entre otros. Muchas gracias. Gracias a la delegación de Colombia. Tiene la palabra la representante de Guatemala. Gracias, señora presidente. Mi delegación agradece la inclusión de este tema en esta sesión del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, considerando que el cambio climático es uno de los grandes retos de nuestro tiempo y que la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha incrementado en niveles nunca antes vistos. Mi delegación aprecia en este Consejo la presencia de los panelistas y agradece por sus detalladas e informativas presentaciones. Señora Presidente, desde el año 2013 está vigente en Guatemala la Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Dicha ley tiene como objetivo establecer las regulaciones necesarias para prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático. También establece que las personas individuales o jurídicas, públicas o privadas del país, en la prestación de servicios y producción de bienes, deberán considerar la variabilidad y el cambio climático. Asimismo, prevé tomar en cuenta las condiciones propias de las diferentes regiones, los conocimientos tradicionales y ancestrales adecuados, aprovechamiento de tecnologías apropiadas, limpias y amigables con el ambiente, así como las condiciones ecológicas y biofísicas del país. En Guatemala, en el marco del compromiso con el medio ambiente, se ha establecido que cuando las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de combustibles fósiles sean mayores que las que se producirían si fuera hecho por combustibles no fósiles, se deberán compensar mediante el desarrollo de proyectos y actividades que reduzcan o absorban dichas emisiones. El sector energético es el que más produce emisiones de gases de efecto invernadero. Es por eso que el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, elaboraron el Plan Nacional de Energía 2017-2032. Dicho plan plantea tres ejes estratégicos: el aprovechamiento de los recursos renovables, eficiencia y ahorro energético y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Plan Nacional de Energía tiene como fin último reducir los impactos del cambio climático por medio de la disminución de gases de efecto invernadero, promoviendo el uso de tecnologías para la eficiencia y el ahorro energético, priorizando el uso de fuentes de energía renovable de manera sostenible para diversificar la matriz de generación de energía eléctrica, así como la sustitución del uso de leña por nuevas fuentes energéticas y tecnológicas, de tal manera que se obtengan beneficios para mejorar las condiciones ambientales utilizando fuentes con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
En esta misma línea, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, lanzan en noviembre de 2018 la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones. El objetivo de la misma es buscar oportunidades y mejoras en el ambiente, en la competitividad del país y de los productos nacionales en los mercados internacionales al ser mejor certificados. La estrategia cuenta con 43 opciones de mitigación que permitirán al país continuar en su ruta de desarrollo y aminorar la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con ello se reducirán en el periodo del 2019-2050 2.454 millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono. Se generará también en esa dirección beneficios económicos para la sociedad por 41.166 millones de quetzales, los cuales pueden ser destinados a acciones para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. La Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones establece además una ruta que le permitirá al país cumplir con los compromisos internacionales adquiridos ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que propone para el 2030, con medios propios de país, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 11% o bien al 22% con apoyo de cooperación internacional. Señora Presidente, Guatemala cuenta con un Plan Nacional de Cambio Climático, el cual estipula las principales acciones y lineamientos que las instituciones de gobierno y demás sectores del Estado deben seguir a efecto de contribuir de manera efectiva a la reducción de la vulnerabilidad, ampliar la capacidad de adaptación del país y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ante la amenaza del impacto del fenómeno del cambio climático y la variabilidad del clima. También es importante mencionar que en el año 2018 se presentó la Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación y Degradación de los Bosques, la cual incluye 5 actividades centrales: reducción de la deforestación, reducción de la degradación, conservación, manejo sostenible de los bosques y aumento de los stocks forestales de carbono. Guatemala forma también parte del Bone Challenge, el cual es un esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas de la tierra deforestada y degradada en el mundo. Y mi país tiene como meta restaurar 1.2 millones de hectáreas para el año 2020. Me complace anunciar que este mes el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales presentó el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático, el cual tiene como función alojar y procesar información relacionada con cambio climático. Esta información es necesaria para reprobar los avances del país a nivel nacional y ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El sistema recopila más de 900 documentos y 4.5 millones de datos sobre al menos 70 temáticas relacionadas con el cambio climático. Asimismo, incluye aspectos sobre la adaptación, vulnerabilidad y mitigación de gases de efecto invernadero, así como de las herramientas de difusión y estudios técnicos relacionados con ciencias del clima. Señora Presidente, es evidente que para Guatemala el tema de cambio climático y descarbonización es de vital importancia. Es por eso que hacemos un llamado a todos los estados a sumarse a los esfuerzos internacionales que nos encaminan a la consolidación de programas y estrategias para combatir el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tales como el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, esperamos que a través de este diálogo, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, SEDI, pueda trabajar de la mano con los estados miembros de esta organización para la implementación del Plan Estratégico de la SEDI y el Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible, para que a través de estas herramientas apoye la creación de resiliencia energética en los países de la región. Muchas gracias, señora Presidente. Gracias a la delegación de Guatemala. Tiene la palabra la representante de Honduras. Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos por todas las presentaciones realizadas por todos los panelistas del día de hoy. El cambio climático es un fenómeno que está afectando al mundo entero. La realidad es que existen algunos países como Honduras que de manera particular se ha visto severamente afectado por fenómenos naturales como inundaciones, sequías y plagas que han afectado a nuestros bosques como producto del fenómeno del Niño. El mundo entero, pero particularmente aquellos países desarrollados, deben de ser conscientes de las repercusiones de esta triste realidad, ya que son los más pobres los que se convierten en los más vulnerables ante estos eventos. Es decir, las familias productivas, así como miles de hogares hondureños que han registrado pérdidas económicas poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de la población. Tenemos que hacer conciencia y los países desarrollados deben de comenzar con la reducción de las emisiones o créditos de carbono, la reducción en las emisiones de carbono que sirven para reducir los,
las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático a futuro. Honduras, a través del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, ha venido trabajando en diversas iniciativas regionales y agencias de cooperación internacional, realizando acciones para fortalecer el marco legal e institucional en torno a la gestión integral que permita reducir los impactos ambientales y a la salud. Se ha venido trabajando en una estrategia nacional de cambio climático que aborda las interacciones entre los diferentes aspectos del cambio climático, como son las causas, manifestaciones, efectos adversos y medidas de respuesta, así como la reducción de la vulnerabilidad socioambiental y económica de la sociedad hondureña. Por otro lado, se ha obtenido la aprobación de dos proyectos con los fondos verdes del clima, principalmente para la restauración forestal y la silvicultura e inversión productiva para la adaptación del cambio climático, gracias al apoyo brindado a través del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que estamos seguros que seguirán aportando a responder al desafío del cambio climático que tanto nos afecta. Asimismo, se encuentra en la elaboración el documento final de línea base del proyecto de la Estrategia Nacional de Residuos Sólidos, que tiene como objetivo lograr avances en la gestión de residuos, tales como la creación de un comité interinstitucional para el manejo integral de residuos sólidos, que permite realizar procesos de concertación que han logrado la elaboración de los borradores de la Política Nacional de la Gestión Integral de Residuos y la Ley para la Gestión Integral de los Residuos, instrumentos que una vez aprobados permitirán que una mayor articulación a la actuación de las instituciones relacionadas en la gestión de residuos. Para finalizar, en el año 2015, el Estado de Honduras adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el presidente Juan Orlando Hernández asumió con mucha responsabilidad el compromiso de empeñar sus mayores esfuerzos para implementar esta agenda, buscando contribuir con las medidas propuestas, la priorización de las acciones, el conjunto de indicadores y su evaluación sistemática para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la lucha contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente para brindar a las presentes y futuras generaciones el entorno óptimo que se necesita. Muchas gracias. Gracias a la representante de Honduras. Tiene la palabra la delegación de los Estados Unidos. Thank you, Chair, and good morning, colleagues. We appreciate the remarks shared by our speakers this morning. And we also commend the efforts of member states around the room that are developing innovative, low-emission policies and measures across a wide variety of sectors. We continue to support the OAS as a forum to facilitate dialogue and the exchange of experiences and best practices. However, we note that climate change is a complex global challenge and emphasize that the competence and expertise of this issue lies within the UN Framework Convention on Climate Change, or the UNFCCC, where ongoing expert discussions and negotiations address many of the topics outlined in the concept note for today's meeting. As such, while we are willing to engage in a discussion today, we do not support the outcomes outlined in Section 5 of the concept note. Any outcome that goes beyond mere reflection of what others have said today would be inappropriate, given that the UNFCCC is the primary forum to discuss these topics, and indeed is already working to explore some of these topics. We would also like to reaffirm that the United States position with respect to the Paris Agreement has not changed, and that we intend to withdraw as soon as we are able to do so, consistent with the terms of the agreement. President Trump has emphasized concerns about the economic costs of the Paris Agreement compared to costs borne by our major competitors. With that said, we remain a party to the UNFCCC and will continue to participate in international climate negotiations to ensure a level playing field and to protect U.S. economic and environmental interests. The United States is proud of our record as a world leader in reducing emissions and fostering resilience at home and abroad. In fact, U.S. net greenhouse gas emissions dropped 13% from 2005 to 2017, even as our economy grew over 19%. While Energy Information Administration data shows U.S. emissions rose slightly in 2018, they expect emissions to continue to decline in 2019 and 2020. This success is largely due to the development and deployment of innovative energy technologies, including nuclear, shale gas, renewables, battery storage, and more efficient vehicles. By promoting affordable, reliable, and clean energy, as well as energy efficiency, we are creating domestic jobs and supporting overseas market opportunities for U.S. companies. This progress is in contrast to some of our economic competitors, such as China and India, where efforts are falling short to address their rapidly rising emissions.
In addition to our own efforts, we continue to work on with other countries to help them access and deploy cleaner energy technologies and enhance their capacity to respond to extreme weather and climate-related events. Since 2017, the U.S. Congress has appropriated $372 million in foreign assistance to preserve and restore forests and other lands. These funds also help other countries reduce carbon emissions. The United States also supports disaster risk reduction programs aimed at saving lives and reducing the impacts of disasters. These include providing support for natural disaster early warning systems, training weather forecasters, and providing emergency communication devices to the region. The United States recognizes that addressing environmental degradation and climate change is a priority for Caribbean island countries. To assist in addressing resilience, the United States has committed $1.5 million in support of the U.S. Caribbean Resilience Partnership, which was established this year and brings together over 10 U.S. government agencies and 18 countries. The partnership seeks to increase disaster preparedness and resilience in the Caribbean region through technical cooperation and collaboration between the United States, Caribbean island countries, the Caribbean Disaster Emergency Management Agency, and the regional security system. This investment will strengthen U.S.-Caribbean cooperation and advance our shared interest in achieving greater resilience to natural disasters by leveraging American innovation and expertise in the areas of resilience, emergency preparedness, and disaster response and recovery. This funding will support technical cooperation to develop and improve early warning response networks, strengthen meteorological services, communication infrastructure, data collection networks, and human and technological capacity, and promote community-based disaster preparedness and mitigation activities with the aim of increasing broad public participation and resilience throughout the Caribbean region. Under the rubric of the U.S.-Caribbean Resilience Partnership, just this past week, the United States facilitated a working group meeting in Barbados with Caribbean nations, international partners, and scientific experts to adopt an action plan. In the forthcoming months, we also look forward to Jamaica hosting the fourth Ministerial of the Energy and Climate Partnership of the Americas, or ECPA, which will bring together energy ministers from across the Western Hemisphere to discuss energy resilience and investment opportunities. The Ministerial's planned inclusion of the private sector is a positive sign that governments and private industry are working together to achieve results in the energy space. The United States has already contributed more than $4 million to implement ECPA. Our efforts under this initiative intend to strengthen the region's energy independence and bolster free market economies in the Americas to the benefits of all of our citizens. However, we do not support the OAS conflating ECPA's work on energy with climate change, as the latter is within the UNFCCC's remit, not the OAS. As we have clearly demonstrated, the United States is committed to reducing the risks and impacts of natural disasters. We've long been engaged in supporting disaster risk reduction programs aimed at saving lives and reducing the impact of disasters worldwide, including in the Caribbean. The United States will continue to work with Caribbean island countries to build their resilience to climate change, natural disasters, and extreme weather events. Thank you. Gracias a la delegación de los Estados Unidos. Tiene la palabra el representante de Brasil. Senhor presidente, bom dia. Gostaríamos de agradecer pela iniciativa de trazer as discussões sobre o setor de energia para a agenda deste Conselho. Agradecemos também as apresentações feitas pelos especialistas convidados. Vale recordar que, desde 2006, os trabalhos da OEA nessa temática têm sido conduzidos ao amparo do Programa Interamericano de Desenvolvimento Sustentável, o PIDS, criado a partir do consenso entre os Estados-membros de que o desenvolvimento sustentável requer um enfoque que integre de maneira equilibrada as dimensões social, econômica e ambiental. Com sua renovação em 2016, o PIDS estabeleceu ações estratégicas para assegurar que o trabalho da Secretaria esteja alinhado com a implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e que seus objetivos e resultados sejam orientados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e contribuam para o seu cumprimento. A quinta área estratégica do PIDS trata da gestão sustentável da energia, priorizando a promoção de energias limpas, renováveis e ambientalmente sustentáveis e a eficiência energética. Enquanto o mundo, em geral, enfrenta o desafio de substituir fontes tradicionais e não renováveis de energia por renováveis, o Brasil busca continuar mantendo e incrementando a parcela de energia sustentável em sua matriz, privilegiando outras fontes renováveis, além da tradicional fonte hídrica.
Segundo a Agência Internacional de Energias Renováveis, a matriz energética do mundo como um todo, o que inclui o sistema elétrico, transportes, aquecimento, esfriamento e indústrias, tem 80% de sua composição de origem fóssil. Em contrapartida, no Brasil, 43,2% da matriz energética é composta por energias renováveis, as quais, em termos relativos, emitem significativamente menos carbono. Apesar desse perfil positivo, mesmo um país como o Brasil tem desafios relevantes na área, aos quais responde com diversas políticas públicas de estímulo às energias renováveis, inclusive a adoção de biocombustíveis no setor de transporte. Embora não mencionado na nota conceitual, a discussão sobre a descarbonização da energia é tema relevante nos debates da Parceria das Américas para Energia e Clima, a ECPA, cuja próxima reunião ministerial acontecerá em Montego Bay, na Jamaica, no próximo mês de fevereiro. O Departamento de Desenvolvimento Sustentável tem realizado importantes trabalhos de preparação para a referida ministerial, o qual gostaríamos de reconhecer aqui, com a realização já de 2 encontros preparatórios em Miami e São José e uma série de diálogos preparatórios na sede da OEA. Cabe ter presente, senhora presidente, que há outros arranjos regionais focados em energia que também realizam trabalhos importantes na região, como é o caso da Organização Latino-Americana de Energia, a OLAD, que tem 27 membros. Naquela organização encontra-se em fase final de discussão um documento intitulado Promoção da Eficiência Energética, que dá à organização um mandato para promover entre seus membros a adoção de normativas como padrões mínimos de eficiência energética. Concluímos introduzindo também uma nota de cautela em relação aos objetivos desta ascensão, tal como mencionado na nota conceitual correspondente. Na discussão da temática, é importante levar em conta que, no âmbito da OEA, a ECPA, melhor equipada do que este Conselho, é fórum mais indicado para formular eventuais recomendações aos Estados. Também nesse sentido, saudamos a perspectiva hoje confirmada por oferecimento da Costa Rica de que se organize em abril do ano que vem a 4ª Reunião Ministerial de Desenvolvimento Sustentável, fórum que muito contribuirá para nossos debates. Por fim, deve-se evitar a duplicação com o trabalho que realizamos em outras organizações, parecendo-nos relevante, em particular, uma estreita colaboração da OEA com a OLAD. Muito obrigado. Muchas gracias al representante de Brasil. Si no hay más intervenciones de delegaciones, es un agrado poder darle la palabra a la secretaria de CEDI, Kim Osborne. Secretaria. Thank you, Chair, and good morning, distinguished delegates and ambassadors. First, let me begin by thanking the presenters and the member states who have all contributed. I think what we witnessed today is that every one of our member states, those who have contributed and those in our studies, are moving towards ensuring that we are becoming climate compliant. And we commend every member state for the efforts that they're making in that regard. And what we also saw is there are concrete steps being taken nationally and regionally towards the implementation of the PITs, and for that we're very grateful. I would like to reiterate Senator Samuda's point on regarding the OAS's convening power. CD is designed to do exactly that. I think through our ministerial processes, we have unique opportunities to ensure that we continue to dialogue and discuss issues of critical importance to the improvement of the lives and livelihoods of the citizens of the Americas. And I want to express our sincere gratitude to the governments, to the government of Jamaica, for hosting the ECPA ministerial in February. And as was indicated by some of our member states, a lot of effort has gone into preparing for those for that ministerial and ensuring that our work is aligned with other international processes. I don't think that the intention of CEDI is to go at it alone, but to ensure that we are working with our member states to implement the bigger, the international processes that they have signed on to. Secondly, I would like to thank the government of Costa Rica for agreeing to host the Ministerial on Sustainable Development in April.
both of these processes, as you see, are interconnected and related to the discussion that we're having today. Our goal is that we can continue to work in our region towards concrete action on both on the issue of decarbonization. I would like to commend our member states, large and small, again, for the steps that they're taken, both nationally and regionally, to ensure that we are addressing the issue of climate change. Finally, what today's session talked about, demonstrated, is the incredible need for continued cooperation and collaboration between and among our member states. We can accelerate our work on these issues by continuing to share experiences and good practices within the context of the OAS. And on that note, I strongly urge all member states to participate in the technical meeting of cooperation authorities scheduled for Thursday and Friday of this week. We need to strengthen our capacity in order to forge a clear cooperation strategy on the issue of decarbonization in particular, and other issues of critical importance to our region. We depend on all of our member states to join our efforts in that regard. And Chair, again, my thanks to each and every one of our presenters. Thank you for taking the time, to our member states for participating, and we look forward to the discussion and dialogue on decarbonization within the context of the ministerials and on cooperation in particular within the context of the work that we'll be doing later this week. Thank you, Chair. Muchas gracias, Secretaria Osborne, por sus comentarios. Muchas gracias por su participación, estimados colegas. Agradezco muy especialmente a los señores Gungirpur y Lambrides por su asistencia en esta sesión, y a la señora Jacobs y al señor Cerezo del SICA por sus presentaciones. Nuestras deliberaciones del día de hoy han ayudado a aumentar nuestra conciencia y comprensión sobre los problemas, desafíos y oportunidades asociados con la descarbonización en las Américas. Está muy claro que nuestros objetivos nacionales de desarrollo sostenible no se pueden lograr si nuestros países no toman medidas urgentes para descarbonizar nuestro desarrollo. Gracias a sus aportes y al de nuestros especialistas, estamos mejor preparados para desempeñar un papel activo en futuros debates sobre este mismo tema. Y como decía la secretaria Osborne, este es un espacio para los Estados miembros, pero también para actuar de forma integrada con los distintos foros especializados en el tema. Como han escuchado, la cuarta reunión interamericana de ministros y máximas autoridades de desarrollo sostenible, que tendrá lugar en Costa Rica en abril del año próximo, se centrará en este mismo tema. Pero antes de ese evento, en febrero del próximo año, algunos aspectos de la descarbonización se discutirán en la cuarta reunión de ministros de Alianza de Energía y Clima de las Américas, ECPA, que se celebrará en Jamaica. La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral, a través de la Secretaría Técnica de la ECPA en el Departamento de Desarrollo Sostenible, ha estado organizando una serie de diálogos sobre estos aspectos. Insto a las delegaciones para que aprovechemos al máximo estas oportunidades para ampliar nuestra comprensión y conocimiento de este tema tan importante, con miras a garantizar la aplicación efectiva de los resultados de estas reuniones. No habiendo ninguna solicitud adicional, propongo que el CIDI tome nota de las interesantes exposiciones que han sido presentadas esta mañana, así como de los comentarios de las delegaciones. Así queda anotado. De todo ello, quedará constancia en los informes pertinentes. Ahora pasamos al siguiente tema del orden del día, cuya inclusión fue solicitado por la Misión Permanente de México para informar en su carácter de presidencia de la Junta Directiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo sobre los preparativos de la reunión técnica que, en seguimiento a la segunda reunión especializada del CIDI de altas autoridades de cooperación, se celebrará los días 31 de octubre y 1 de noviembre de este año. Tengo el gusto de ofrecer la palabra a la representante de México, que en la presidencia de la Junta Directiva
de la AICD. Señora representante, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y muy buenas tardes a todos y todas. Como usted ya lo señaló, a nombre de la presidencia de la Junta Directiva de la Agencia Interamericana de Cooperación para el Desarrollo, ejercida por la embajadora Luz Elena Baños Rivas, agradezco la inclusión de este tema en la sesión de hoy y procuraré ser muy breve en vista de lo avanzado de la hora. En cuanto a la reunión a la que usted ya se refería, señora presidenta, y que se celebrará el jueves y viernes de esta semana, en primer lugar, quisiera aprovechar para recordar a las delegaciones que aún no han registrado a sus representantes que participarán en esa reunión, que por favor lo hagan ante la Secretaría Ejecutiva a la brevedad posible. Señora presidenta, como la sala recordará, en el marco de la segunda reunión de altas autoridades de cooperación que se llevó a cabo en esta sede en septiembre pasado, en septiembre de 2018, perdón, hace un año, se propuso la celebración de reuniones anuales de carácter técnico para que las agencias de cooperación den seguimiento mediante el diálogo a las recomendaciones emanadas del encuentro de altas autoridades. La reunión que tendremos esta semana será el primero de estos ejercicios anuales. Por su carácter novedoso, se ha buscado darle un formato dinámico e informal que fomente el diálogo franco, enfocado y orientado hacia la acción. Como se podrá constatar en la agenda y en la metodología de trabajo que fueron oportunamente distribuidas el 10 de octubre pasado. De esa manera, la agenda contempla tres temas principales. El primero de ellos se refiere a la potenciación de la cooperación para el desarrollo a nivel regional. Y bajo este gran paraguas, dialogaremos sobre algunas de nuestras principales herramientas para la cooperación, como son la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo, Cooperanet y el Fondo de Capital de Becas. El segundo gran tema es la alineación de los procesos ministeriales con la cooperación. Y por último, el tercer tema es la interacción con otros actores a través de alianzas multiactor. Cada una de estas sesiones abrirá con una presentación de la Secretaría Ejecutiva, seguida del diálogo entre las delegaciones, que estará orientado por preguntas detonadoras, mismas que figuran en la agenda que ya se distribuyó. Después de cada sesión, las delegaciones se dividirán en dos grupos de trabajo, conducidos cada uno por un moderador o moderadora, con el objeto de profundizar en los temas y generar propuestas concretas de acción. Los y las moderadores y moderadoras presentarán los resultados de los grupos al plenario y al final de los dos días de trabajo contaremos con una compilación de todas las propuestas realizadas y de los principales temas discutidos. Esto como un insumo para nuestros trabajos de cara a la próxima reunión de altas autoridades que prevemos se celebrará en 2021. Como insumo para las discusiones, la Secretaría Ejecutiva preparó cuatro documentos temáticos que fueron circulados el jueves pasado y aprovecho esta oportunidad para agradecer a la Secretaría Ejecutiva y a su equipo por el valioso trabajo que han realizado en la preparación de la reunión. Esperamos contar con la participación activa y propositiva de todas las delegaciones y las agencias de cooperación del hemisferio en la reunión, que sentará un importante precedente en nuestros trabajos y de la cual esperamos obtener resultados que nos sirvan para fortalecer y dar coherencia a las actividades de cooperación de la OEA. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a la representante de México. En virtud de su intervención, consulto si hay alguna delegación que desea hacer referencia al evento sobre el cual nos acaba de informar la presidencia de la Junta Directiva de la AICD. No habiendo comentarios, agradezco nuevamente por la información compartida de la que quedará registro en el informe de esta reunión. Señoras y señores representantes, hemos concluido la consideración de los temas acordados para esta sesión. Consulto si las delegaciones desean traer a la atención de este Consejo algún otro asunto. No habiendo ningún otro tema por considerar, esta sesión ha concluido. Agradezco nuevamente la participación de los señores expositores y la colaboración
y participación de las delegaciones, así como a los intérpretes y a la Secretaría que nos han asistido en esta reunión. Muchas gracias. Se levanta la sesión.